Buenas noches. Larga noche de museos, larga cola en la Virgen de los Deseos. Iniciamos nuestra transmisión desde la cabina de Radio Deseo, que esta noche va a ser una cabina de deseos, que esta noche va a ser una cabina de fotos, de simpatías, de proximidades físicas y de todo junto. Entonces ya iniciamos de una vez, por favor, la transmisión y que empiece a circular la gente, porque ya yo sé que estamos un poquito antes. Yo me he venido bien, especialmente ataviada para las fotos, para estar con todos, todas. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Quieres una foto y punto o quieres salir al aire? Quería un favor para mi mamá, que ya es su fan, y quería grabarle para que le viera. Ya, muy bien. ¿Qué se llama? Sentate, por favor. ¿Qué se llama tu mamá? Se llama Miriam Escobar, se llama. Ya, y bueno, ¿a qué se dedica ella? ¿Cuántos años tiene? Ah, tiene ahorita 55 años. ¿Le conoce usted? Ya, bueno. Entonces, ¿qué quieres? Que le mande un bueno, le voy a grabar y para el Día de la Madre quería. Miriam Escobar, ¿sí? Sí. Ya. 1, 2, 3. Miriam, el Día de la Madre es un desastre. Nosotras tenemos un terrorífico himno a la madre, que te lo vamos a poner ahorita por la radio, pero abajo la abnegación, abajo el sacrificio, hora de que este joven se lave todo y te lo lave todo para ti más. Feliz vida, lo que nos queda. Muchas Siguiente. Gracias, muchas gracias, María. Siguiente, bueno, ya empezamos la transmisión por Radio Deseo 103.3 FM. Estamos aquí con Rufo Durán, con Sergio Escalante, para hacer una larga transmisión en esta noche de museos. Muchas veces, María, una foto, y yo estoy corriendo a un lado, volviendo a otro lado, o cargada de mis bolsas de mercado, o finalmente de mal humor, o muy concentrada, y no me detengo a sacarme una foto. Hoy día sí me he venido especialmente ataviada para las fotos. ¿Quién eres, hermana? Ah, yo me llamo... Aquí al micrófono. Mi nombre es Tainé y he venido a visitar tu espacio, que es tan bonito. Me he sentido muy acogida, muy bien acogida, porque es ameno estar acá. ¿Y qué es lo que quieres ahora? Nada, conocer un poco de ti. Y más cerca del micrófono, por favor, sentate. Ya. Vamos a acomodar bien a la gente. Okay. ¿Qué es lo que quieres conocer? Por si acaso, pregunten lo que quieran. Es la gran oportunidad. ¿A qué edad has sentido esa inquietud de ser una activista por este lado del feminismo y eso? Es una buena pregunta, pero mira, yo hablo de un feminismo intuitivo que está dentro de todas las mujeres, presente, y aunque no se llame feminismo, yo le he llamado feminismo a lo que hago alrededor de los 25 años, pero he sido una jodida, desde que tengo uso de razón. Y no me considero activista, a mí no me gusta la palabra activista. A mí me gustan otras palabras, porque esa palabra activista está gastada. Sí. No, está como percutida. Así que no. Entonces, ¿cómo te calificas? No eres activista, pero sí eres alguien que está al favor de las chicas. No es cierto. Yo estoy a favor de un cambio rotundo en la sociedad. No estoy a favor de las mujeres. Cuando una mujer es machista, yo la cuestiono. Cuando una mujer se pone del lado de su amiguito violador, yo la cuestiono. Cuando una fiscal vende un caso de feminicidio, yo la cuestiono. Cuando una mujer madre se pone al lado de su hijito feminicida, yo la cuestiono. No creo que las mujeres tengamos un lado y los hombres tengamos otro lado, sino que hay una lucha por justicia, por un cambio estructural profundo en el que estamos o no estamos. Y entonces yo estoy en eso. Gracias. Ahora sí me queda satisfecha con todo. Muchas gracias. Ya, bueno, pues, chao. La próxima. Y habían dos niñas lindas. ¿Ellas quieren entrar? Pasen, por favor. Este es el micrófono. Tienen que hablar cerca del micrófono. ¿Cómo te llamas? Camila. Hola, Camila. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Samantha. Samantha, ¿quieren decir algo? ¿Preguntar algo? ¿O solo quieren sacarse foto? Solamente sacarse foto. ¿Solo foto? ¿Y por qué no? ¿No van a hablar? ¿Tienen la gran oportunidad de hablar? ¿Qué les gustaría decir a todas las niñas del mundo?
Hola, niñas. Espero que les vaya un buen día para que ustedes puedan ir a pasear. Bueno, muchos niños y niñas paseando con sus mamás y alguna vez con sus papás en las calles. Están acompañadas ellas dos. Hermana, ¿tú quieres preguntar, decir algo? No, yo agradecerte. Ven, al micrófono. No, yo solo quiero agradecerte, ¿no?, por el trabajo que haces. Más cerca del micrófono. Que es una lucha, ¿no?, para todas. Que todas deberíamos estar ahí contigo, que a veces es difícil, bueno, y se me complica a mí, yo que sé. Pero hagamos la lucha juntas. Sí. No, Rufo, aquí tenemos un accidente de micrófono. Ven, por favor. Tenemos un accidente de micrófono justo hoy día. Mira, por favor, él lo va a arreglar. Bueno, no hay nada que agradecer, porque la lucha no se agradece. La lucha se comparte solamente. Sí. Bueno, hermana, ¿algo más? Una foto. Claro que sí. Sergio, ayúdanos con la foto. ¿A las dos o más? ¿A las tres? Sí. Ya, listo. Hola. Hola, hola. Nos estamos sacando la foto. Estamos abriendo la cabina de Radio Deseo para que ustedes conozcan. Nuestra cabina es chiquitita, mini, pero desde aquí estamos logrando comunicarnos absolutamente con todo el mundo. Bueno, chicas, que les vaya bonito, que sea una linda noche. Ahora tienen que salir para que entren otras personas. Ya. Pasen. Bueno, que conste en acta. Yo estoy abriendo micrófonos y el estudio de Radio Deseo para que puedan conocer, para que puedan hablar. Si hay gente que dice, no, yo no quiero hablar, yo quiero solo foto, se lo pierden ellos, ellas, ellas. Porque es la gran oportunidad para preguntarme la cosa más atrevida que se les ocurra. Hola, amiga, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo te llamas? Al micrófono, por favor. Buenas noches, me llamo Tatiana y la admiro mucho y quisiera una foto con usted. No hay ningún problema. Te cuento que la admiración es un sentimiento sumamente negativo. A mí no me interesa cosechar admiración de nadie. Y yo, de hecho, tampoco admiro, yo respeto. Porque la admiración suele colocar a la otra persona en un pedestal y luego esa persona quieres tú que funcione como tú esperas. Y si esa persona no funciona como tú esperas, como que te da rabia, te da bronca, te da rencor. Y entonces, con la admiración una se genera falsas expectativas sobre las personas y las coloca por encima. Así que la admiración... Abajo la admiración hoy día. Bueno, venga, nos sacaremos la foto. Contigo más. Sergio, danos una manito. Estamos Sergio, Rufo y María para que por fin les puedan conocer de cuerpo entero también. A ver, vamos, Sergio, ayúdanos. Estamos en la larga noche de museos. Que les vaya súper bien. Gracias. Transmitiendo... una transmisión rara, la gente viene, puede decir lo que quiera. Yo noto gente muy tímida, gran oportunidad para decir cosas. Yo me he acicalado especialmente para sacarme las fotos con ustedes. Todas esas fotos que no suelo, primero tú, cerca del micrófono. Hermana, buenas noches, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo ¿De dónde estás, vienes? María? Buenas noches, qué gusto verte, hermosa, como siempre. Yo me llamo Isabel y yo soy de Potosí y estoy acá de pasada. Qué gusto verte realmente, de una filita para verte, realmente feliz. ¿Qué es estoy lo que acá. Te gusta? ¿Qué es lo que te gusta del trabajo que yo hago? Todo el trabajo, todo lo que tú haces, esa energía, no sé de dónde la sacas para poder... De las ahí que te estás tomando. Te cuento que yo me preparo, aquí no me he preparado esta noche ahí, me he preparado un tecito para la garganta con una pócima que me ha traído el otro día Aurelia Canelas, pero normalmente tomo yo azaí y es energía, es como tomar gasolina. Yo cuando te veo en el Face digo, está con taco, sí, está con taco, pero está corriendo, está ya va a entrar, está corriendo, es tan emocionante, es una aventura. Es una aventura. Es una aventura, realmente felicidades que sigas acá, pues ahí por siempre, creo yo. Es la primera vez que yo estoy probando azaí, María. Qué lindo, hermana. Te cuento que es un fruto de las palmeras, sobre todo Pando y Riberalta, el Beni, y es
digamos, ecológico, selvático, no depreda la selva, no se siembra, es silvestre. Entonces, no hay, digamos, no hay daño en consumir el azaí. Bueno, ¿y qué crítica tendrías tú para mí? No, lo que yo quisiera preguntarte y lo que cada que te veo me pregunto, digo, María, ¿algún momento será que tú ya dejas así ya a las personas de protegerlas, de luchar por esas mujeres que lo has estado haciendo todo este largo caminar que has tenido? ¿Será algún momento que yo y tú ya dices, bueno, ya? Bueno, aquí, todo tiene un final, exacto, o sea, a ver, todo exacto, tiene un final, sí, sí. Hasta las personas se jubilan, no sé, todo tiene un final. Yo no sé cuándo va a ser ese final, porque yo tengo muchos planes, muchas cosas, y yo tengo que confesarte que la radio me quita mucho de mi energía y mucho de mi tiempo, porque tú me ves full pilas, no sé qué. Yo regreso a mi casa y me pego una, bueno, cocino, me gusta cocinar, almuerzo y sí o sí tengo que hacer una siesta por lo menos de media hora, claro, porque quedo muy agotada. Y entonces, y luego producir el programa me toma mucho tiempo también. Entonces, la verdad es que me quita tiempo de otras cosas que me gusta mucho hacer. ¿Hasta dónde va a seguir esto? ¿Cómo va a seguir esto? No sabes. Es una novela. Pero ahora estoy aquí. Te deseo todo lo mejor, fuerzas y bueno, pues a seguir tomando azaí. Yo he venido acompañada de mi hijito que también él quería conocerte. Se ha sorprendido al verte y me gustaría darle paso a él, María, encantada de verte. Por supuesto, vamos. Una Sergio fotita, tiene que estar fotita, controlando un poquito los tiempos, ayudarnos con la fotografía, con la producción. Yo también quería conocerle, él es Sergio. Él es Sergio. Realmente, qué buen camarógrafo. Dirigite a él, le va a gustar recibir. Combinan excelente el trabajo que hacen. Él está, va a un lado, va a otro lado. Realmente me encanta el trabajo que hace. Sergio tiene mucha interés. Vente, sí, vente. Y nos sacamos la foto los tres. Ven, amigo, ven. Pablo, ven aquí. Ah, ya, está mal el celular. Ven aquí. Vente pues aquí, así nos sacamos la foto los tres. Yo me he ataviado especialmente, me he vestido para todos, todas y todes ustedes. Estoy súper elegante, me he vestido para ustedes. Estás hermosa, María. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Ya se lo ha comido todo el tiempo tu mamá. Siguiente. No, yo quiero, pero darte un abracito. A ver, ojalá pudiéramos no hacer los abracitos para dejar a la gente caminar. Qué gusto verte. Mucha gente está esperando. No nos pasaremos, por favor. No nos pasaremos. Sergio, tú controlas el tiempo porque si no, yo hago de antipática y eso no me corresponde. Solo es foto, pero es importante que la gente hable. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres la foto? Ay, porque soy su admiradora. Mira, es que yo estoy de eso hasta el copete. Tienen oportunidad de hablar, no dicen nada. Quieren la foto. Voy a poner una muñeca inflable aquí. El próximo Larga Noche de Museos. Perdiste tu oportunidad de hablar, amiga. Seguimos circulando. Pero bueno, tienen la oportunidad. Esta es una transmisión de radio para escuchar quiénes son, qué piensan, qué quieren decir. Radio Deseo está abierta y hay por lo menos 400 personas siguiendo vía Facebook. Hola, ¿quién eres, amigo? Me llamo Sebastián Narváez, mucho gusto, María. Primeramente, muchas gracias por esta oportunidad, por estar al aire, ¿no? Y bueno, me dijeron que había que entrar con una pregunta. Y bueno, pues mi pregunta sería, ¿cuáles serían tus planes o cuáles serían tus objetivos a este año, ¿no? Me refiero a que tal vez disminuir menos los feminicidios, no sé, no sabría cómo explicarme, pero en ese ámbito, ¿cuáles serían tus objetivos? Linda pregunta. Primero, yo tengo que devolverte una pregunta. Mucha gente dice, ah, no, solo las mujeres, a los hombres no les ataca a los hombres, va contra los hombres. ¿Tú eres un hombre? Sí. ¿Por qué te gusta nuestro trabajo? ¿Por qué te gusta mi trabajo? Más que todo porque, o sea, eres como la voz del pueblo, o sea, eres la voz que muchas personas no pueden llegar a expresarse y tú llegas a muchas personas. Esto es decir que gracias a tu trabajo, qué sé yo, cuando vas
a molestar a los servidores públicos, a decirles qué hacen, cuánto ganan y por qué. Es como tapar todos sus trapitos sucios de los de arriba. Y eso me parece cosas que muy pocas personas hacen y que tú llegas a muchas mujeres, muchas personas, como te digo. Bueno, gracias. Voy a responder a tu pregunta. Yo soy una mujer con objetivos sumamente pequeñitos, con deseos concretos, chiquititos, pero que al mismo tiempo son grandes. No es que quiero no sé el qué. Ahorita, concretamente, estamos concentradas en la base de datos, el registro de todos los feminicidas y todos los violadores de este país. Una base de datos electrónica, con nombre, con apellido, con número de caso, ojalá con foto, con los nombres de las autoridades, para que todas las mujeres bolivianas entendamos primero, que nuestra búsqueda de justicia tiene que ser colectiva. Y segundo, para que las autoridades sientan que les estamos vigilando. Entonces, estamos inaugurando una nueva forma de justicia y eso me gusta mucho, a eso estoy dedicada este año. Vamos con la foto. Sí, por favor. A ver. Listo. Muchas gracias. Aprovechen de hablar. A mí, digamos, una simple foto vacía, sin saber con quién estoy, como que no... ¿Estás con fresco de Copo Azul? Sí. ¿Qué tal el fresco? Me encantó, sinceramente, solo conocía la fruta, pero no, nunca había probado el sabor. ¿Y qué tal? Me pareció súper rico, que ya voy con dos vasos. ¡Uy! ¡Qué bueno! Bueno, ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Mi nombre es Matthew Sebastián, soy estudiante de medicina y tengo 17 años. Yo vengo de Perú. ¿En qué universidad estás? En la Universidad de Aquino, Bolivia. Bueno, ¿y qué quieres preguntarme? ¿Por qué has venido? Yo sinceramente solo conocí mediante las redes sociales su papel que usted cumple en este país de Bolivia, ayudando a muchas personas a alzar la voz, a hacer conocer público todos los problemas que hay aquí en social, económico, y me pareció súper... súper interesante llegar a conocer una persona como usted, que a pesar de que en mi país no haya personas así como usted, que hacen falta para que se escuche la voz del pueblo, en aquí también me parece súper interesante su papel que cumple y por eso quise conocerla. Muchas gracias y nada, a terminar esa carrera, ¿quieres que nos saquemos una foto? Sí, por favor. Yo creo que Perú y Bolivia deberíamos ser un solo país. Sí, la verdad. Alto Perú y Perú debíamos ser un solo país. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, a ver, les voy a decir. Dos mujeres y puro hombres. Bienvenidos. Porque es la prueba material. Aquí lo estoy tocando al amigo en su hombro. Para que se den cuenta de algo que es más que evidente. Hay hombres que están rompiendo también sus esquemas. Bueno, ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? Si me permites, no muerde. Pero bueno. Gracias. Cuidado, te muerdo. Yo soy Pablo Fernández, tengo 24 años, estoy estudiando ingeniería eléctrica en la UMSA. Ya este es mi último semestre prácticamente, ¿no? Y eso, de mí. ¿Qué tal el fresco de azaí? Ah, bien rico, bien rico. Yo nunca había probado, siempre toda la vida, mocochinchi, pero este está bien rico, me ha gustado mucho. No, prueben el azaí. Es muy importante que el fresco de azaí y el fresco de Copo Azú entren a la dieta boliviana, primero porque son súper saludables, pero segundo porque son frutos ecológicos, selváticos, que van a permitir que comunidades en Pando y Beni puedan solventarse sin depredar la selva, que es lo más precioso que tiene este país. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Sí, a ver. De hecho. Bueno, particularmente yo casi siempre veo tus radiodocumentales y me acuerdo el del Senacir, ¿no? Cuando tú llegaste, te atendió una señora, que era de una universidad
no recuerdo muy bien, pero era cerca al lago, no recuerdo bien. Y luego vino otra que era de una universidad privada. Y tú fuiste como, no, yo me quedo con la otra, sí, la prefiero ella mil veces que a la de la privada. Entonces, yo me preguntaba, era mi curiosidad, ¿por qué? Tal vez hay algo, yo me imagino que tal vez es porque las universidades privadas son clasistas, no son, digamos, de acceso a todo el mundo, pero siendo que yo que estoy en la UMSA y también he sabido de casos que hay acoso y demás, ¿no? O sea, ¿por qué esa preferencia a primera vista entre la universidad pública y la privada? Oye, es una pregunta buenísima, me la hacen 500 gentes, porque además muchas veces de universidades privadas quieren venir a hacer trabajos conmigo y yo no acepto ni pasantes ni entrevistas siquiera de universidades privadas. Es un problema de convicciones. Yo sé que en la UMSA hay corrupción, hay acoso, hay impunidad, hay mediocridad, hay hacinamiento, o sea, no sé qué más decir, hay camarillas, hasta las representaciones estudiantiles están podridas. Pero te voy a decir una cosa, la lucha más importante del siglo XX probablemente, de los, las trabajadoras, trabajadores del proletariado boliviano, fue la conquista de la educación pública superior gratuita. Probablemente tu carrera te costaría en Chile $20,000, en Estados Unidos $50,000, te tendrías que endeudar para llevar adelante tu carrera. Y entonces tenemos que defender la universidad pública, no porque es maravillosa, o sea, tenemos que cualificarla, mejorarla, pero el principio de que una universidad sea libre, gratuita, que tiene que tener guarderías, que tiene que tener cogobierno docente estudiantil, es algo que hay que defender. Y que lo estamos perdiendo gracias al cabrón del Evo Morales. ¿Saben por qué? El Evo Morales, el Álvaro García Linera, le dieron certificación libre, no vía CV, a todas las universidades privadas, que encuentras unos cuchus así lamentables, que dices son universidad, porque han aceitado al gobierno del Evo, le han pagado por vía de la corrupción y tienen título en provisión nacional. Y entonces lo que están contribuyendo las universidades privadas es a bajar el nivel académico de este país. O sea, tú encuentras un licenciado, una licenciada con muy, muy mal nivel, que prácticamente hay universidades que están diciendo clases online solo los sábados y sacas tu licenciatura. Yo no sé si tú has escuchado eso, yo he escuchado eso en Radio Fides. Claro. Entonces, por eso es que yo defiendo la universidad pública. Ya, vamos con la foto. Muy bien, sí, claro que sí. qué linda pregunta, qué linda carrera, te deseo mucha suerte. Muchísimas, muchísimas gracias. Eso es pues interesante, discutir cosas interesantes. Listo, muchas gracias. Chao, chao. Hay una cola tremenda. A ver, Sergio, me lo tienes que salir a mirar qué tal está la cola para contarme. Adelante, hermana. ¿Tú quieres hablar conmigo? Claro que sí, quiero hablar contigo. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Hola, María. Primeramente quiero decir que estoy súper emocionada de estar aquí en tu programa. Me llamo Stephanie, tengo 24 años y, bueno, soy ingeniera ambiental. Qué linda profesión. Sí, es muy linda. ¿Qué es lo que quieres preguntarme? Mira, María, lo que pasa es que al dar el recorrido por esta tu casa... No es mía. Bueno, la casa de las mujeres creando. Es de las mujeres creando. Por favor, quiero aclarar, ni la radio es mía, ni la casa es mía. Yo en esta casa no tengo ni una oficina. Este estudio lo ocupo 2 horas, 4 veces a la semana y después circulan otra gente. Yo no puedo aquí dejar ni mi vaso, que desaparece, pero además, porque no es mi estudio. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta va más relacionada con lo que he visto hace unos pocos minutos, que es uno de tus cortometrajes, que estaba hecho en la Plaza del Estudiante, si no me equivoco, donde había un artista que se quitaba penes. Y quería saber si tienes alguna idea de cortometraje para pronto grabar o alguna anécdota que me puedas contar. ¿Te ha gustado ese cortometraje? Sí, me ha volado la mente. Es un cortometraje en El Soldado Desconocido, filmado con Pedro Costa, que es un artista muy importante brasilero, donde él se llama El Desertor y él desierta, o sea, es un desertor que abandona no el ejército, sino abandona la masculinidad. Entonces, te cuento que tengo una película planchadita, lista,
y estoy viajando un mes a España, Austria, Alemania. Voy a estrenarla ya en varias cinematecas y cuando vuelva de esos estrenos vas a conocer, porque la voy a estrenar aquí, estén atentos y atentas, se llama Revolución Puta. ¡Ay, genial! ¡Excelente título! Bueno, María, quería agradecerte de alguna manera por todo el trabajo que haces y, bueno, algo que quería decirte personalmente es que tu estilo me encanta. Gracias. Y, bueno, te he traído un presente. Espero que te guste. Es un labial más linda. Creo que va muy bien con tu personalidad. ¡Wow! Vamos a probar. Es un labial color petróleo. ¡Qué cosa más linda! Muchas gracias. De nada. Gracias a ti por todo el trabajo que haces, más bien. Súmate a la lucha, hermana. Gracias, María. Gracias, que te vaya bien. Aquí estamos con Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista. Y estamos con Fresco de Azaí y Fresco de Copoazú para esta larga noche de museos, abriendo el estudio de Radio Deseo. ¿Te habías imaginado el estudio de Radio Deseo o nunca? Muchas veces, pero es muy diferente a cómo me lo imaginaba, ¿no? O sea, ahora estoy aquí en otra escala. No sé, es diferente, es más pequeño, no me sé que era en esta parte del café, no sé, como que siempre es diferente, ¿no? En pantalla. Lo que seguro es así, es que es chiquitito, este es un estudio sí. Re chiquito. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Me llamo Lucía, tengo 26 años y soy arquitecta de carrera, ¿no? Pero bueno, ahorita estoy trabajando como interiorista, ¿no? Sí, eso me dedico. ¿Por qué estás trabajando como interiorista? ¿Los albacos, las albahacas no te dan bola? Es bien difícil entrar al mundo de la arquitectura desde la universidad, un poco como te abres paso es haciéndote amigo de los docentes, por ejemplo, esa interacción es muy importante. ¿Y qué pasa cuando uno se hace amigo de un docente? Ya todo el mundo empieza a hablar, que te estás involucrando con él, que seguro le gustas, que seguro quiere algo contigo. Entonces yo me he reservado mucho en mi mundo para evitar esos comentarios. Tal vez no ha sido lo mejor, pero lo he hecho como autodefensa. Y al final he salido y lo que me ha tocado en el mercado laboral, porque veo a mis compañeros y todo que han podido conseguir trabajo a través de los docentes, ha sido buscar en el periódico y lo que había es de interiorismo. Y así he entrado al mundo, ¿no? Pucha, qué macana, ¿no? En Bolivia, las mujeres hemos tomado todas las carreras, las universidades por asalto, pero ese prejuicio de que una mujer siempre es alguien para llevarse a la cama, te cuarta espacios de libertad. Bueno, todo mi respeto. ¿Quieres preguntarme algo? Sí, justamente yo soy muy seguidora de los radiodocumentales y siempre me pasa que me quiebro, ¿no? Le escucho, veo a las mujeres, te veo a ti y yo digo, ¿de dónde sale esa fuerza? Y tú les dices, no llores, hermana. Seguí, adelante, ¿no? Tú, no sé si son los años, el callo, ¿qué te da esa fuerza para no quebrarte con esas historias que escuchas, me imagino, peores y todo el tiempo y constantemente? ¿Cómo no te quiebras, no? Mira, yo te voy a decir que me quiebro y te voy a decir que la rabia es bien importante. Yo tengo mucha rabia. Por ejemplo, yo grito muchísimo, ya he roto mi voz y eso a mí me ayuda. Porque me desahogo, o sea, toda esa indignación la saco, no me la llevo conmigo a la cama, la indignación. Entonces eso me ayuda mucho a mí, y el hecho de que no quiero a las mujeres llorando frente a las pantallas es porque yo no quiero hacer un miserabilismo, yo no quiero hacer sensacionalismo, yo no quiero seguir usufructuando del dolor de las mujeres como usufructúa esta sociedad machista, porque mostrar a una mujer sufriendo es algo que no le importa a nadie. Y en ver las mujeres, creemos que si nos mostramos sufriendo, alguien nos va a tener pena, lástima. Y lo que queremos es justicia, no queremos lástima. Y yo quisiera que, bueno, que pases del interiorismo a la arquitectura. Es mi sueño. Y te lances sí o sí, imagina algo, lánzate, rompe las fronteras. Es la idea. Rompe las fronteras y ¡zas! Gracias, bueno, nos sacamos fuerza. La foto. Sí, no, a ver quién nos saca la foto. Justo está ahí mi amigo para sacarnos. Ya está. Ah, ya, bueno, que gracias. Les vaya muy bien. Hermoso conocerte en persona, de verdad. Gracias. Siguiente, gracias, hay una cola tremenda. El Sergio Escalante
está aquí full presión, pero yo necesito hablar. ¿Quién eres? Hola, soy Katia. Trabajo en algo que tú criticas mucho, que es una ONG que ayuda. ¿Qué ONG? Contame. No quieres. Bueno, antes trabajaba en Naciones Unidas y creo que una de las razones por las que he renunciado ha sido por algo que he escuchado en algún programa tuyo, así que gracias por eso. Y tengo una pregunta que es como un poquito más un consejo. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 27 años? A mi yo de 27 años. Yo les juro, aunque no me crean, primero que no me gusta colocarme en el rol de aconsejar a nadie, okay, porque es un rol como de superioridad, ¿no? Okay. Entonces, saliendo de ese rol, uh-huh, y hablando conmigo a mis 27 años, yo te voy a contar, aunque nadie me crea esto, yo con los años me he radicalizado. Uh-huh. Yo era, y existe algún testimonio, porque en la entrevista que me hace Carlos Mesa, en esa entrevista yo tengo 25 años. Sí. Y soy así más dulce, sí, que la manzana acaramelada. Entonces, yo sería más radical de lo que yo misma he sido. Okay. Rompería más. Yo buscaba trabajo. Uh-huh. He perdido mucho tiempo buscando trabajo con la esperanza de encontrar. Uh-huh. Ahora que sé que nadie me lo iba a dar y que lo mejor que hice fue inventarme mi mundo para poder también solventar mi trabajo, solventar mi vida, mi independencia económica, no debería ni haber buscado trabajo. Debería haber empezado por mandar a la mierda y no haber terminado por mandar a la mierda. Bueno, eso te cuento. Muy buen consejo. Que te vaya lindo. Muchísimas gracias, sí. Gracias. ¿Por qué hay ese sonido? Hay un sonido feo. Ah, es de fuera, no somos nosotros. Ya. Hola. Está saliendo linda nuestra transmisión. Perfecto. Estábamos viendo afuera la transmisión. Ay, en la fila. Bueno, contame, ¿quién eres? Yo soy Nicolás, soy artista y me encanta estar aquí. Te respeto un montón, te admiro un montón, de hecho. Y nada, no tengo una pregunta específica. Quería saber. A ver, yo tengo pregunta. ¿Cómo eres artista? ¿Qué haces? Hago muchas cositas. Porque... Por ejemplo. Bueno, desde que hago pinturas homoeróticas hasta que hago convocatorias abiertas hipotéticas para realizar como cosas hipotéticas. Es decir, como una gama de cosas muy amplia. Estamos en el mismo rubro. Sí. Hacer cosas hipotéticas, la revolución. Sí. Era que me traiga una convocatoria. Tengo hartas convocatorias como para dormir de cucharita, para compartir comida. Escúchame. Sí. Esta radio está abierta. Genial. ¿Quieres lanzar un programa de radio de convocatorias? No sé, así. Ficticias. Preséntame una propuesta. Aquí no te vamos a cobrar ni un peso. Genial. Porque la idea es que radio. O sea, la casa tiene que sostener la radio. Por eso, por ejemplo, para entrar hay que comprarse un fresquito, ¿no? Entonces, para que el aire sea libre. Claro. ¿No? Entonces, ya sabes. Genial. Convocatorias. Quería pedirte si algo así como medio. A ver, dale. ¿Puedo pedirte que me firmes alguna parte de mi pierna o algo? No, la pierna. Un brazo. Un brazo, a ver. Este es el vacío. Una de tus frases, la que tú quieras, dije. Ya, no. Hay uno que me gusta mucho, que la voy a escribir. Un pene. La voy a escribir incompleta porque estoy escribiendo sobre piel. Es siempre una miniatura. Como ves, tengo buena letra, inclusive sobre la piel. Sí, excelente. Miniatura. Te cuento que este no es un graffiti mío, sino que me lo dijo una trabajadora sexual una noche de vinos. Porque yo, obviamente, de penes no sé mucho, pero me parece fabuloso y genial. Excelente frase. Tienes. Muchas gracias. Que te vaya lindo. Gracias. Foto. Listo, que les vaya bien. Bueno, estamos en la transmisión en Radio Deseo 103.3 FM. Rufo Durán en los controles. Sergio Escalante en la producción de esta fila. Yo estoy en el estudio. Quiero que conozcan nuestro estudio. Les voy a mostrar. Me he vestido así grave de bien hoy día. Me he puesto mi traje de luces para conversar con ustedes. Al micrófono, amiga, ¿quién eres? Me llamo Magdiel. ¿Cuántos años tienes? 11.
¿Quieres preguntarme algo, decirme algo? Claro que sí, es un gusto conocerte y te apoyo para que sigas ayudando a las mujeres. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué sabes tú de mí? Que eres muy fuerte y valiente. No soy fuerte, les cuento que no soy fuerte. No soy fuerte. Soy rabiosa, pero no soy fuerte. Bueno, estamos, ¿está tu mamá también? Venga, sí. Venga, compañera. ¿Qué es lo que quiere decir? Y son tres. ¿Y tú qué quieres decirnos? ¿Cuántos años tienes tú? Aquí al micrófono. Hola, señorita. Hola, yo no soy señorita. Te cuento que yo soy anti-señorita. ¿Qué te parece? Okay. ¿Sabes por qué? Porque a mí lo de señorita no me gusta. Ay, ya, señorita. No, pues, anti-señorita. Y vos, hermana, ¿quién eres? Contame. Hola, María, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Yo soy la mamá de Maltiel y de Nuria. ¿A qué te dedicas, hermana? La verdad, yo soy ama de casa, María. Yo soy ama de casa. ¿Y por qué me lo dices con ese pesar? Bueno, nos sacaremos la foto. Que vivan las amas de casa. Yo quiero pedir, Rufo, un aplauso para las amas de casa. Busca por ahí un aplauso. Señora una María, ¿le puedo cantar? Es que a mí me gusta cantar. Anti, señorita. Yo soy María, a secas. ¿Qué quieres? Puedo cantar, es que me gusta cantar mucho. Dale, canta, adelante. De Shakira, por favor. ¿Ya? Por completarte me rompen pedazos. Me lo advirtieron, pero en ese caso me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Esto parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien eso. Yo te felicito, que bien actúas. Gracias. ¡Bravo! ¡Felicidades! Bueno, la Shakira está arrasando. Rufo, ¿tenemos los aplausos para las amas de casa? Ya. Ven. ¿Esos aplausos señora Galindo, le hice? ¡Uy! Miren lo que me han hecho. Mejoradísima. Mejoradísima. ¿O lo muestro aquí? No, se viene ahí. Se notaba. Se notaba. Está muy bello. Gracias. Tres, dos, uno. Por favor, gracias. Qué cosa más linda, que les vaya bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Qué bonito abrazo. Chao. Chao, señorita Galindo. María, María, ni señorita, ni licenciada, ni doctorcita. Claro que sí, hermana. Sigue adelante. Gracias. Ni señorita, ni señora, ni licenciada, ni doctora. Simplemente María. Bueno, hola amigo, ¿quién eres? Hola María, hola, me llamo Jürgen. Poquito en el micrófono. Me llamo Jürgen, tengo 28 años, soy persona no binaria y actualmente estoy haciendo pasantías en Mujeres en Busca de Justicia. Creo que ¿y cómo te está yendo? Bien, ya llevo un mes y la verdad es que he aprendido bastante y creo que es la visión que se da, creo que es muy necesaria porque he estado un tiempo en juzgados, he estado con abogados particulares y decirte que la justicia desde esa visión no me gusta. Yeah. Nunca me ha gustado y dije, a ver, veré Mujeres Busca de Justicia. Ya en agosto del año pasado quise, pero no había cupo y tuve la suerte de que me volví a postular y ya había cupo y ya pude participar, ¿no? Estoy en el área penal con Heidi y Teresa. Wow. Y creo que es algo muy importante y una lucha que yo digo que gracias por eso, porque creo que esto lo necesita no solo un pequeño sector de la sociedad, sino toda Bolivia. Así es, toda Bolivia. Me encanta, ¿cómo es explicarle a la gente qué es una postura no binaria y cómo llegas a esa postura? Bueno, una postura no binaria es, yo creo que es romper con los estereotipos de género, y no solo con los estereotipos de género, con el género en sí, porque nos quieren inculcar de que ¿se puede romper el género? Yo creo que sí. ¿Con qué se rompe el género?
Yo creo que se rompe el género con las decisiones que uno hace con respecto a cómo lo toma el género. Yo, por ejemplo, desde pequeño no me sentía a gusto ni con ser varón ni con ser mujer. Y siempre vi esa lucha constante, y gracias a las redes sociales, gracias a la información que se da, descubrí lo que era ser no binaria y dije, esto es lo que yo soy. Se puede romper el género, ubíquense, se puede romper el género. Buscame unos aplausos de aquí para nuestro compañero que ha roto el género. Algo más quería preguntarte. Te cuento que nosotras teníamos un programa aquí que se llamaba Las Intransigentes. Y las dos intransigentes que llevaban el programa se han vestido. A ver si te animas a hacer un programa sobre ese tema. Claro, yo... Un programa no binario en Radio Deseo. Urgente. Sí, bueno. Sí. Y no sé si me podías filmar. Claro que sí. ¿Para qué nombre? Jürgen. Como en español. Jürgen. Le estoy firmando el espejito mágico. Ya, no. La fila está una cuadra. Yo lo siento mucho que la fila está una cuadra, pero yo no quiero comunicación basura con la gente. Gracias, que te vaya bien. Yo quiero una comunicación con la gente que tenga calidad. Yo les he prometido 5 minutitos. Y es lo que les voy a dar. Ni más, ni menos. Hola, ¿quién eres? Adriana. Adriana, ¿cuántos años tienes? 10. ¿Qué quieres decirme? Tú también te has puesto tus brillos igual que yo. ¿Qué quieres decirme? Soy tu mayor fan, Galindo. Te apoyo en lo que haces. Eres la mejor persona y quiero pedirte tu autógrafo. Mira, yo te lo voy a dar, pero te quiero pedir yo también algo. No soy la mejor persona. Soy una persona más. No soy la mejor. Y cuando dicen fan, bueno, ya, se habla de fan, ya no nos enojaremos. Pero fan es una postura acrítica. No sé si me entiendes. Tú miras algo y dices, es bello, y no criticas. Y yo creo que a lo que no podemos renunciar, ni tú, ni yo, ni tu mamá, ni el Rufo, ni nadie en la tierra, es a criticar. Yo no quiero fanes, yo no quiero nadie que no me critique. Yo quiero que luchemos muchas por muchas cosas, ¿sí? Así que la próxima quiero recibir tus críticas. ¿Dónde está para autografiar? ¿Hay bolígrafo? Vamos a... ¿Para? ¿Qué nombre me has dicho? Adriana. Adriana, mil veces ya me olvidé tu nombre. Ya, porque la crítica es libertad. La crítica no es maldad. La crítica es pensar por ti misma y tomar de todo lo que te gusta y no tomar lo que no te gusta. ¿Tú cómo lo ves? Sí, eso es lo que tenemos que enseñarle, ¿no, María? Claro. Gracias. A ver, vamos, nos saquemos la foto las tres. 3, 2, 1. Ya. Gracias. Listo. Lo que sí les voy a pedir es que la salida tiene que ser más rápido. Porque la cuadra, la cola dice que es una cuadra, y bueno. Hola, ¿qué tal? Con su fresco de copo azul. ¿Quién eres? Me llamo Víctor. ¿Cuántos años tienes? 32. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero. ¿Ingeniero en qué rama? De civil, de la construcción. Ya. No estarás en Mavías, ¿no? No. Los chorros de Mavías. Bueno, ¿quieres preguntarme algo? Antes quisiera pedir, por favor, si puede mandar un saludo. Mi pareja está embarazada, está en Cochabamba. Ya está en los últimos meses y me pidió que le pidiera a usted que le diera un saludo. ¿Cómo se llama ella? Lourdes Ruiz. Bueno, Lourdes, querida, quiero mandarte un saludo con todo mi amor, con toda mi fuerza. Me imagino que estar embarazada ya los últimos meses tiene que ser duro.
mucha suerte para el parto, mucha, mucha energía para el parto y sobre todo para lo que va a venir después del parto, que es afrontar el cuidado de un, de una guaguita tan chiquita. Te deseo también que tu compañero sepa asumir el 50% de lo que le corresponde, porque yo sé y he visto a muchas compañeras atravesar momentos muy duros cuando han parido. Eso, ¿está bien? Sí, una pregunta más. Dale. Anda por redes sociales una noticia de que en España se aprobó una ley en la que la mujer es como víctima ya por ser mujer, digamos, y el varón es vía violador por ser mujer. Una mujer, no se dice, este varón me violó, solo con la palabra de la mujer le meten a la cárcel. No, 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 eso es mentira. El solo sí es sí. Exactamente. Es una ley que no está amparando ninguna difamación ni de parte del hombre ni de parte de la mujer, sino que el solo sí es sí es una ley que la han aprobado en España, que habla que en una relación sexual tiene que haber consentimiento. Si no hay consentimiento, hay violación. Uh-huh. Sea que sea en el matrimonio, sea que sea en el noviazgo, sea que sea en una fiesta, sea que sea de parte de desconocidos. Entonces, ese es una, eso es así. Es decir, nadie puede tener una relación sexual con otra persona que no desee tener esa relación sexual. Tener una relación sexual con una persona que, por ejemplo, está borracha y no está en posición de decir no quiero, es violación. Tener una relación sexual con una persona que te ha dicho no quiero, es violación. Entonces, solo sí es sí, es algo básico. Aquí, en España, en la China o en Marte. Ya, eso sería todo. Listo, gracias. Que te vaya bien. Ah, una fotito. Una fotito, claro que sí. Listo, gracias. Lo que sí, vamos a ir saliendo rapidito del estudio para poder atender a toda la gente. ¿Cómo está nuestra cola, Sergio? Está lleno, es que no puedo volver, no puedo ni salir. Oh, hola, ¿quién eres? Me llamo, ay, estoy bien nerviosa. Me llamo Camila Delgadillo, soy una estudiante y estoy aquí porque mis amigas me han traído. ¿No tienes un deseo propio? No. Entonces, no, ¿a qué te no, mentira, No. Si te han traído tus amigas, hay mucha gente que tiene motivos propios. Oh, no. Que te vaya bien, amiga, de verdad. Que venga la siguiente persona. Sí, entramos. Pase, pase, pase. ¿Cómo estás, Sergio? Tú tienes que preguntar bien para dejar entrar. Ya. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Nazaret Lozano. Nazaret, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante, estoy en el último año del colegio. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Pues la verdad, para serte sincera, no estoy, o sea, no, pero sí te quería conocer, María. Estoy muy, impresionas mucho, tienes una vibra muy fuerte. Así que era quería conocerte. Era morbo. No. Era morbo, claro que es morbo. Ah, tienes una vibra, ahí está el monstruo. Tiene 5 ojos, 4 cuernos. Ahí está el monstruo, hay un morbo, hay una curiosidad. Yo estoy dispuesta a dar rienda suelta. Tienen derecho a esa curiosidad y a ese morbo. Y también me he venido por eso. Digamos, de alguna manera presentada así, yo no hago así mi programa. Bueno, que te vaya bien. Gracias. Chao, la siguiente persona. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Wara. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante, ya voy a salir del colegio este año. ¿Y qué vas a hacer? Derecho, pero tengo una pregunta específica. No, ay, hermana, hay 8000 abogados, abogadas. Repensátelo. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? De que si es bueno estudiar Derecho y iniciar con el feminismo al mismo tiempo. Bueno, yo creo que el feminismo es imprescindible para la vida de cualquier mujer. Pero realmente Derecho, hermana, no te aconsejo. Porque yo estoy convencida que necesitamos trabajar, necesitamos emanciparnos económicamente. Y ¿tú sabes cuántas abogadas y abogados desempleados hay? Sí. Entonces, pensátelo, porque no hay, o sea, hay más abogados que lo y abogadas que lo que se necesita. Sí. Pensátelo. Ya. Que te vaya bien. Muchas gracias, María, un gusto. Chao. Gracias.
Buenas noches, un gusto, María. Hola, ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? Con fresco de... Sí, dos de paso, ya. Una larga fila que tuve que esperar. ¿Cuánto tiempo has tenido que esperar para entrar? Media hora, algo así. ¿Hasta dónde está la cola? Está aquí a una cuadra ya hacia arriba. ¡Pucha, Ave María! ¡Llenares de rebeldía! ¡Nos apuriremos! Nos apuriremos. Te voy a hacer renegar porque igual soy de derecho. No, yo, ¿por qué voy a renegar? Es tu problema. La que va, la va a pasar mal eres tú. No, yo. Tal vez realmente. Pero cuidado, te tengas que dedicar a vender salchipapas. No, esperemos que no. Esperemos que no. Estamos buscando la posibilidad. ¿Quieres preguntarme algo? Sí, o sea, en todo este campo de que tú tienes de información y que manejas, y la verdad es impresionante cómo estás en todo lado y informada de todo, digamos. Entonces, eso de llegar a la información real y verdadera es difícil, y no sé, la verdad yo no sé de dónde, digamos, porque si tú podrías decir, ya quiero trabajar en una institución pública y no sé, aprender cómo funcionan las cosas, y puedes esperar lo peor del mundo, mientras que decir una institución privada ya es muy alejado de la realidad a veces. Entonces quería preguntarte cómo podríamos nosotras, las mujeres, podría decirte, empezar a buscar información y un trabajo que nos ayude a poder ayudar igual a la sociedad y a la gente, a las mujeres. Eso está complicado. Desde el derecho es prácticamente imposible. Desde el derecho yo creo que es prácticamente imposible, porque todo está construido de tal manera que tú seas parte del engranaje del aparato de justicia. Uh-huh. Entonces, yo no hay varita mágica. Yo quiero que sepan ustedes que lo que yo me muevo, la información que yo tengo, se lo debo a ustedes mismos, a ustedes mismas. No sabes la cantidad de gente que a mí se comunica conmigo, me explica, me muestra documentos. Claro. Entonces, por eso a mí me toma tanto tiempo producir mi programa. Sí. Porque yo, para producir ese programa, he tenido que verificar, hablar, ta, y tomar decisiones. Pero no es magia de María Galindo, es una sociedad que quiere abrir los ojos. Que te vaya lindo, mucha suerte. Mucho gusto, gracias. Chao, chao. Estamos en el estudio de Radio Deseo. Solo quiere foto. No, pues, ya animado. ¿Qué te llamas? Un gusto, me llamo Jamil. Jamil. Un super iPhone, el del Jamil. Linda foto que se ha sacado conmigo. La foto muchas veces es el morbo, por eso a mí me gusta conversar, porque además me gusta mostrar quién diablos se viene a parar a una cola para salir en el estudio de Radio Deseo. Amiga, ¿quién eres? Yo soy Nila Cerezo y mucho gusto en conocerte por primera vez. ¿A he visto qué te mucho. Dedicas, Nila? He estudiado auxiliar de psiquiatría y el trabajo con niños. ¿Ya? Sí. ¿Quieres preguntarme algo? Sí. Me gusta mucho el trabajo que haces, y para más o menos complementar el trabajo, siempre me he preguntado si has interpelado a alguien sobre la, para seguir empoderando a las mujeres, las guarderías que tenemos, que son una basura. Entonces, que si es que se abriría guarderías de 8 horas al día con personal capacitado, entonces las mujeres estatales, por supuesto, las mujeres, para seguir empoderándose y ser más autosuficientes, me gustaría que habría un lugar donde dejar a los niños. Si es que has indagado esa forma. Yo siempre pregunto por guarderías. Para mí es un principio, uh-huh, el tema de las guarderías. Hay gente que me corrige, no es guardería, centro infantil. Uh-huh. Me da lo mismo. Yo siempre pido, interpelo por las guarderías. Uh-huh. Pero no hay, en Bolivia no hay ni guarderías buenas, ni mucho menos guarderías en todos los lugares de trabajo, uh-huh, y de estudio. Y mucho menos de 8 horas diarias. Mm. Pero lo que sí te digo así de frente, el empoderamiento es una mierda al cubo. No es empoderamiento lo que necesitamos. El empoderamiento es una confusión. Basta de repetir frases que escuchan por ahí. Yo no me dedico al empoderamiento de las mujeres, porque el empoderamiento es una propaganda vacía. No necesitamos empoderarnos, necesitamos desempoderamiento de militares, de jueces, de fiscales, de soldados, de banqueros, de opresores. Lo que no necesitamos es poder. Por lo tanto, chao. O sea, no me han entendido nada si creen que yo estoy en una onda de empoderamiento. Y si están en una onda de empoderamiento, no estamos en lo mismo, compañeras.
Bueno, okay, que te vaya gracias. Bonito. Chao. Chao. Hey, te iba a decir que me gusta tu frase que dices, no somos suecas. Sí. Gracias, con la bandera sueca. Esto está muy chisposo. Claro, porque a veces te tratan como si fueras sueca, como si no fueras boliviana, como si no conocieras la mera, mera realidad. Bueno, hola, ¿quién eres? Me llamo Basie. Ajá. ¿Quieres preguntarme algo? Sí, ¿cómo se llama? En el ámbito de lo que tiene que ver con hombres, o sea, me pareció muy interesante que hagas la marcha de hombres, que por mala suerte, pues también he visto que lo han visto de forma burlesca, algo así, y no me parece tanto. Algo que te quiero preguntar es cómo influiría yo en las... más que todo en personas que son del sexo masculino, pues cómo podría ayudarles en ese aspecto, o sea, traer gente y todo eso, y si va a haber más marchas también. Bueno, vamos a hacer marchas todos los 19 de marzo. Ajá. No te preocupes si se burlan, siempre van a haber unos misóginos que se burlen. Lo que hay que hacer es romper con el control social. ¿Se burlan? Exacto. Ajá. ¿Qué me importa? Hay que perder la vergüenza. Y yo creo que los hombres se van a ir solitos sumando. No hay que irles a buscar, no hay que robarles, no hay que pedirles ni un vaso de agua. Sí, pues porque a veces algo que no entienden también es que eso también les afecta a ellos. El machismo les afecta también. Pero por a ellos. Eso, el hombre que no quiere entender eso es un hombre que no vale la pena. Ah, entiendo. Es un hombre que no vale la pena, o sea, vas a perder tu tiempo explicándole. Un hombre que no entiende eso... Hay que decirle que te vaya bonito. Chaucito. Sí, sí, sí. Ya, vamos, sí, adelante favor, con la foto. Están con su fresco de azaí y de copo azul. Sí. ¿Qué les ha parecido el fresco? Delicioso. Sí, ¿verdad? Es rico. Bueno. Es la primera vez. Tienes un sabor medio este exótico. Tres, dos, uno. ¿Qué ya. estamos haciendo con el fresco de azaí y copo azul? Muy rico. Punto uno. Estamos ganando platita para la Virgen. Punto dos, que les vaya bien. Punto dos, que te vaya bien, amiga. Chao. Punto dos, estamos promocionando que la gente consuma azaí y copo azul. Y si quieren saber dónde lo pueden conseguir, en todos los supermercados de Mapa hemos logrado meter azaí y copo azul. Ustedes se van a la heladera del fondo y se compran. Bueno, hola. Más cerca, por favor, del micrófono, porque si no, no se te escucha. Okay. ¿Quién eres? Soy Belén Vidaurre, tengo 18 años. ¿Qué quieres decir aquí? Quiero contarte una situación que viví en la tarde. Estamos viniendo con mi amiga y unos chicos de mi edad, más o menos, o sea, nos silbaron. Pero, o sea, yo quería defenderme, pero no pude, porque sentí miedo. Entonces, la pregunta es que... Quiero decirte qué consejo me das para cuando yo sienta miedo y viva estos actos. Bueno, no solo un consejo, yo tengo una propuesta que la tengo no yo, sino las mujeres creando. La próxima semana se van a graduar 20 profesoras de autodefensa feminista. Esas profesoras de autodefensa feminista se han especializado en dar cursos para procesar el miedo. Porque el miedo te alerta para cuidarte, pero también muchas veces no te deja reaccionar. Entonces esas profesoras te enseñan a manejar tu miedo y van a haber cursos, van a ser bien económicos o inclusive gratuitos. Ustedes se juntan 10, 15 amigas y van a poder tomar el curso de autodefensa feminista o en su colegio o en su barrio o aquí en la Virgen de los Deseos. Así que no es con un consejito que eso lo vamos a hacer, sino que necesitas realmente ejercitarte a procesar tu miedo. Gracias. Bueno, foto o sí, sí, bueno, que les vaya bien. Pero ya, a ver, Sergio, cuando haces pasar a alguien, ya les dices, alisten la cámara, que todo el mundo entre con cámara lista. Sí, 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 con cámara lista, de manera que no tardemos nada. O sea, ya estén, no estén buscando, mirando. Si hay una cola, salí y di a los 10 que estén ahí, que alisten cámara. Si no, voy a salir yo. Y después gracias. De hablar conmigo, si es que están mirando esta transmisión, tienen que salir volando, no porque a mí me da la gana, sino porque dice que hay 3 kilos de gente allá afuera.
Bueno, noches. ¿Quién eres? Mi nombre es Mildred, tengo 18 años y... Más cerca del micrófono. Mi nombre es Mildred, tengo 18 años y estoy estudiando para entrar a la UMSA. Estoy esforzándome. Mucha suerte, ¿qué vas a estudiar? Derecho, sí. ¿Qué hacemos, Rufo? Todo el mundo quiere ser abogado. Ay, los abogados que nos amargan la vida. Bueno, ¿quieres preguntarme algo? Sí, realmente cuando veo sus radiodocumentales me pregunto si usted no tiene miedo de que las represalias, de que le metan a la cárcel o algo así. Porque a mí sí me da miedo cuando algo viene la policía y yo veo y no, pobrecita. No, pero yo me acerco, les explico a los policías. Muchas veces me han metido a la cárcel, muchas veces he salido airosa, digamos. Y bueno, yo sé que estoy asumiendo un riesgo, pero el riesgo lo vale. Sí. El riesgo lo vale. Y también sé que nuestra sociedad, a través de muchas, de tanta lucha, se está abriendo un campo grande. Entonces la policía tampoco quiere agredirme porque sabe que la gente está conmigo. Entonces es como un juego. Es como un juego. ¿Nos sacamos la foto? Sí, por favor. Listo, y salgan gracias, volando. Gracias. Una sola foto, no 10 fotos. Bueno, les voy a decir una cosa. El rato que ya esté insolvente completo, voy a pasar a cobrar las fotos. Pero ahora no. Hermano, por favor, siéntese. Siéntese usted. ¿Usted va a hablar o él va a hablar? Mi hijo le tiene una pregunta a usted. ¿Qué pregunta tienes? A ver, María. Sí. Ahora, ¿qué pasa si usted sería la presidenta? ¿Qué harías para detener el machismo? No, pero yo no voy a ser la presidenta, yo no soy la presidenta. Y las cosas que podemos hacer para detener el machismo son muchas, pero muchas, muchas. Y quiero que estés muy atento porque una de las cosas la vamos a lanzar el 27 de mayo, que es el Día de la Mamá. Vamos a lanzar una medida para detener el machismo, pero podemos lanzar muchas medidas para detener el machismo. Por ejemplo, los hombres tienen que asumir el 50% de todo lo que hay que hacer en una casa. Tengan el tamaño que tengan. Tienen que saber barrer, limpiar, cocinar, arrinconar, hacer, y no, eso no es ayudar a nadie, eso es hacer lo que les toca. Y las mujeres tenemos que tener más tiempo libre. Más tiempo libre. Y tiene que dejar de haber acoso sexual en los trabajos. Acoso sexual en los lugares de estudio. Tiene que haber guarderías en todos los lugares de trabajo. En todos los lugares de estudio. Porque si no, las mujeres se quedan a cuidar las guaguas. Los hombres son los que se sienten que valen más. No asumen el cuidado de las guaguas. Y entonces eso ya empieza a crecer como un problema que se vuelve cada día más grande. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y yo espero de todo corazón que tú no seas un machista más. Ya, pero ¿qué pasaría? ¿Pasaría si tú fueras? ¿Cómo si yo fuera? ¿Si yo fuera qué? La presidenta. No, pues eso no sé, yo eso te digo que tendría que ocurrir no sé qué para que eso suceda. Eso no es tan fácil. ¿Sabes por qué? Porque se han juntado unos cuantos y entre ellos nomás rotan. Te cuento que tenemos que sacarnos la foto y despedirnos. Porque dicen que la cola está... Ya nos dirá. ¿Hasta dónde está la cola? Hasta atrás, la siguiente esquina. Hasta el final de la cuadra. Hasta el final de la cuadra, pues no queremos que la gente sufra. Felicidades por este niño hermoso. Felicidades a todos, todas, todes. No, yo feliz. Por favor, más rapidito. Es solamente un problema, discúlpenme. 3, 2, 1. Estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM desde el estudio de Radio Deseo en esta noche de museos. Con Rufo Durán en los controles, Sergio Escalante en la producción y yo en el micrófono. La gente ahora sí puede entrar, conocer nuestro estudio. Ver que cuando les decimos que tenemos un mini estudio súper chiquitito, no estamos exagerando. Y me pueden preguntar lo que les dé la gana.
La pregunta más atrevida ha sido la del niño que acaba de irse. ¿Qué harías si serías presidenta? Casi me da plop de condorito. Bueno, ¿quién eres tú? Hola, me llamo Isabel, tengo 21 años y soy muy, muy admiradora tuya. ¿Qué quieres decirme? Bueno, primero quería decirte, ¿no? Que te admiro demasiado, te respeto mucho. Discúlpame si estoy tartamudeando. Tranquila. Pero es que soy muy admiradora tuya. Te admiro y te respeto harto por todo lo que has hecho por las mujeres, por tu fuerza, por la persona que eres. Realmente aspiro a ser como tú en algún momento. Entonces, nunca encontré oportunidad de conocerte. Entonces, quería tomar esta oportunidad. Yo quiero responderte una cosa. Sí. No pierdas jamás. Yo sé que sientes de emoción de verme y tal. No pierdas tu perspectiva crítica. Tampoco respecto a mí. Yo no quiero admiración, yo quiero respeto, eso sí. Yo estoy dispuesta a dar respeto, tampoco admiración. Venga, nos sacamos la foto. Sergio, sí. Full pilas, nos sacamos la foto. 3, 2, 1. Mil disculpas. Gracias. Que tenemos que correr. Bueno, siguiente. Gracias, María. Chao. En serio que pensamos que la admiración es algo que tenemos que regalarle, donarle a alguien. Y yo soy pues una contracorriente hasta en eso. Hola, ¿quién eres? Me llamo Carla Domínguez y soy tu admiradora. ¡Otra! No pierdas tu criticidad respecto a mí. ¿Qué quieres decirme? Bueno, varias cosas. Primero, la anterior vez estaba pensando cuál sería tu deseo para nosotras las clases medieras mediocres. ¿Qué pensarías para que nosotras pudiéramos hacer un cambio, una lucha, algo trascendental? Mira, yo la verdad es que creo que hay que abandonar la clase media. Hay que abandonar la clase media. Yo también he nacido, digamos, en una familia de clase media y creo que hay que abandonar la clase media. Cuando yo digo clase media, digo la gente que no sabe trabajar con sus manos, que está un peldañito económicamente por encima del siguiente, y hace de ese pequeño peldaño un lugar de, de arribismo. Por eso yo me llamo abajista. Creo que hay que trabajar con las manos. Creo que hay que abandonar la clase media y romperla completamente. Los sueños de la clase media: la vivienda propia, la familia propia, la educación privada, el auto. Estamos destruyendo, gracias a los sueños de la clase media y gracias a una clase media completamente desorientada, estamos destruyendo un hermoso país. Y la naturaleza. Por eso, un hermoso país, lo estamos destruyendo cada día. Eso es lo que puedo decirte. Muchas gracias, María. ¿Quería que me lo firmes? Claro que sí. ¿Para qué nombre? Carla Domínguez. Voy a firmar el libro, I'm sorry, porque los libros son mi tesoro mayor. Son perpetuos también, ¿no? Sí. O sea, dejan una marca para toda la vida. A mí, la verdad, me gusta mucho leerte, me gusta mucho escucharte. Y bueno, gracias por responder mi pregunta. ¿Cómo no? Y miren este. Bueno, este está con marquitas. Y este es un libro de hace muchos años, A Despatriarcar. Creo que voy a volver a sacarlo. Sería justo. ¿Para Carla? Sí, por favor, son míos. Para Carla. Otra cosa. Dime. Te manda saludos mi hijo mayor. Te escucha junto conmigo las veces que podemos estar juntos. Y nada, a ver si algún momento podemos hacer un trabajo. Yo soy médico y si necesitan apoyo en algo. Claro que sí. Muchas gracias. 3, 2, 1. Gracias. Bárbaro, que te vaya bien. Chao. Estamos en Radio Deseo. En la noche de museos hay miles o cientos de propuestas, más de una cuadra de gente de cola para venir a hablar conmigo, todas las edades, hombres y mujeres, familias enteras. ¡Ojo piojo! Que tenemos mucha, pero mucha fuerza, y nuestra fuerza está en la gente. Bienvenido, muchas gracias, hermano. ¿Quién es usted? Yo soy un ciudadano del Alto. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 68 años. ¿A qué se dedica? Bueno, en comercio informal me dedico. A maravilloso comercio, sí. Informal. Sí. ¿Qué me quiere decir, criticar, proponer? Siempre venía a felicitarle porque he visto su programa cuando ha intervenido en
Estado Mayor a los militares, ¿no? Porque eran intocables ellos. Unos guasos, ¿no? Se creen los dioses. No, más, porque yo estaba en tiempo de García Mesa en cuartel y allá era feo el trato. Pero no había quien los frene, ¿no? Pero usted, María, ha frenado. Me ha asombrado, ¿no? Ese momento, qué bien. Entonces, debe asumir un cargo del Estado. Dije, no, ay, hermano, no me hable del Estado, pero le agradezco. Ah, la verdad es que las dos veces que hemos ido al Estado Mayor lo hemos hecho bien. Quiero ahí aprovechar de felicitar la valentía, la fuerza de Sergio Escalante. No saben la rabia con la que lo miran a él cuando vamos al Estado Mayor. Y sí, efectivamente hemos solucionado para ese joven que hemos ido a quejarnos. Que le vaya bien, hermano. Nos sacamos la foto. 3, 2, 1. Ya. Mil disculpas, que el encuentro se puede es tan hablar, cortito. ¿No? Sí, es que es larga la cola. Es larga la cola. Estamos transmitiendo ya una hora y más, 1 hora y 15 minutos. Va a ser una transmisión, por si acaso, no me riñan. Hemos dicho Rufo hasta las 10 de la noche, ¿no ve? Una hora más, porque cualquiera se gasta. Hermano, ¿quién es usted? ¿Nombre, apellido? ¿De dónde viene? María, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian. Un gusto conocerte, de verdad. Es alguien a quien admiro mucho, ¿no? Qué linda sonrisa tienes. ¿A qué te dedicas? Yo tengo una barbería. Tengo una barbería acá en El Alto. Ahí estamos ya con los sueños de crecer, ¿no? Atender mujeres, varones y demás. Y mira, te tengo de frente. Y lo que quería decirte es felicitarte por tener esa valentía. Escuchaba aquí, mientras hacía fila, tú decías, yo no soy perfecta, yo tengo errores. Y es cierto, a pesar de tus imperfecciones, tú te atreves a luchar por otras personas, a hacer algo que muchos no nos atrevemos. Porque en las oficinas muchas veces este es lo típico, ¿no? Volvete mañana, volvete pasado, y trámites, espera, o pon tan dinero, se siente, lo voy a tramitar. Y esas son las injusticias de nuestro Estado, ¿no? Y tú luchas por eso. Pero podemos cambiar muchas cosas, hermano. Podemos cambiar. ¿Foto? ¿Sí? Gracias. Un gusto, María. Que le vaya bien. Bueno, es una alegría. Gente desde la ciudad del Alto, hombres, mujeres, todas las edades. Yo me siento más que alimentada. ¿Quién eres? Hola, soy Evelyn. Evelyn Colcablitas, Fernanda. ¿Qué me quieres decir? Primeramente que te quiero felicitar. Estoy muy orgullosa de lo que has hecho. Aunque tú digas que eres una persona normal, para una persona normal. Yo soy anormal. Pues ser anormal está de moda. Yo también soy anormal. Y quería hacerte una pregunta. Por favor. ¿Qué recomendación me darías? Porque yo tengo 14 años y quisiera tener un consejo tuyo como mujer. Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿no? Y yo no me coloco en el lugar de consejera, porque para aconsejar una tiene que sentirse por encima de la otra persona. Así que yo soy un antiejemplo, yo no soy una buena consejera, pero yo te aconsejo, ya que me lo pides y me pones tú en ese lugar, que escuches el sonido de tu propia voz. Miles de gentes te van a decir, no esto, haz esto, no sé qué. Pero hay un momento en que tú puedes estar en silencio y preguntarte, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Escucharte y ser consecuente contigo misma. Gracias. No te traiciones. Gracias, María, te quiero mucho. Chao, chao. Foto grupal, ya. Listo. Muchas gracias. Que les vaya bien. Menos mal me he preparado aquí una pócima. Les juro que no he debido poner sino unos 10 mates. ¿Qué si coca? ¿Qué si anís? ¿Qué si jengibre? ¿Qué si té? ¿Qué si miel? Le he puesto de todo. Bueno, vamos a poner un poquito más cerca. Hola, ¿quién eres? ¿Cuántos años? Me llamo Jazmín, me puedes decir ya. Tengo 23 años y soy diseñadora gráfica. ¡Qué lindo! Sí. Bueno, ¿qué quieres decirme? Bueno, te cuento, María, que esta noche he venido con un poco de... No un poco, he venido con rabia, porque quiero decir cómo me pasó mi primera experiencia laboral, lamentablemente, con una imprenta que está aquí en la 20 de octubre, con el jefe que es un machista, me ha hecho mucho maltrato y yo no sabía cómo defenderme.
ese tiempo. Me acuerdo que en la imprenta nos gritaban, nos decían de todo, y siempre él decía, le llegaban denuncias del ministerio y él se reía o se escondía y nadie le podía hacer nada porque debía sueldos, y a mí igual me llegaba a deber un tiempo sueldos también. Qué barbaridad. Bueno, sí. Mira, o sea, tenemos que organizarnos, o sea, hay mucho abuso en el trabajo. Sí. Realmente, como hay tanta gente sin trabajo, tampoco trabajo, ya se han hecho al, digamos, los dueños de cualquier cosa, las dueñas de cualquier cosa, pagan mal, pagan tarde, maltratan, a cualquier cosa te cambian, te botan, reciben otra sí. persona, y eso tiene que ver con lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, hermana, toda mi solidaridad, mi cariño. Gracias, María. Y fuerza, compañera. Te admiro mucho, siempre veo tus radios documentales. Después de mis clases estoy, ay, qué ver María con mi cafecito. Bueno, un mes sí. me van a extrañar. Sí. Yo me voy a ir un mes entero y 10 días de despedida. Pero vuelvo los primeros días de julio, corregida y aumentada. Está bien. Te foto, por favor. Muchas gracias, María. Gracias. Yo prefiero un tecito, por favor. Las compañeras Hola. Aquí nos están ayudando. Hola, Hola, ¿quién tal? Eres? ¿Qué te llamas? Yo me llamo Valentino y bueno, he venido a conocerte porque ya desde muy chitillo te he conocido. Gracias a mi papá. Ven que sí. yo soy pues una mujer mayor. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. ¿Qué es lo que quieres decirme? No, yo quería venir aquí a mostrarte, darte agradecimiento a ti, ¿no? Porque valoro mucho lo que haces por las personas y hacerles atrever a hablar, ¿no? Porque yo soy una persona que sufrió abuso sexual desde niño y mira, nadie de mi familia sabe, solo mi pareja. Y ella me animó viendo tus radios, viendo los documentales, a ir al psicólogo, ¿no? Y hablar de esos problemas, porque yo vivía así callado. Y gracias a eso, hoy en día me siento mejor conmigo mismo, ¿no? Y creo que es un problema para todos los hombres de hoy y mujeres también, ¿no? El estar callados y vivir con esa presión, ¿no? Que tienen dentro de ellos. Nos has dejado una lección profundísima, agradecida yo. Un abrazo, nos sacaremos una linda foto. Sí. Y que viva la vida. Sí, que viva. Que viva la vida. Gracias, María. La vida es hermosa, que te vaya bien. Nos vemos. La vida es hermosa. Y tenemos derecho a nuestra libertad, a nuestro placer, a nuestros sueños, a nuestras alegrías, a nuestros deseos. Y que ningún violento venga y nos los trunque, ni a hombres ni a mujeres. Hola, hermana. ¿Quién eres? Buenas noches, Salud, María. Salud con Copoazú. Salud. Quería venir a felicitarla, muchas gracias, yo estoy muy orgullosa de usted. Usted es la voz de muchas personas que viven en la injusticia, ¿no? Hermana, cada una de nosotras tiene una voz. Yo no quiero que nadie renuncie a su voz para darme voz a mí. Usen su voz. Por eso cuando alguien me dice, mucha gente me dice, quiero que tú vayas. Le digo, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Entonces yo siempre voy con una protagonista o un protagonista, porque tenemos una voz y hay que usarla. Así es, María. Mira, yo soy Dureika, yo he estudiado periodismo, pero no lo ejerzo porque no hubo la oportunidad. ¿No hay dónde? No hay dónde, está un caos. En Bolivia no hay periodismo. Exacto. María, una pregunta. Yo quisiera saber cómo yo podría ir a un pueblo, por ejemplo, a querer recopilar una historia o varias historias de mujeres cuando sabemos que en lugares como los pueblos hay mucho machismo. Pero ¿cómo mira, puedo yo entrar? Yo, hermana, lo que te aconsejo es ir con tiempo. Primera cosa. Un ratito no. Segunda cosa, ir con paciencia. Tercera cosa, darle al chisme. Darle a la cordialidad. Hablar con las guaguas. Las guaguas son lo más abierto que hay en cualquier sociedad. Y las guaguas mismas te van a ir conduciendo por un camino sinuoso de hacer amistades, hay que jugar fútbol o hay que cocinar algo con la gente y la gente se va a ir abriendo. Porque eso de que la gente es cerrada y no quiere nada y no sé qué, la gente se abre. Yo, por ejemplo, ya no logro, por ejemplo, he estado en un CIA, voy a las poblaciones pequeñas, no puedo ni caminar. Todo el mundo te
me quiere confiar su historia, confiar su vida. Entonces, eso es posible. No es una cosa que está en mí, sino que es una cosa que está en la gente. La gente quiere comunicarse. Tú aprovecha eso. Obviamente tienes que explicarles para qué, con total transparencia y con total honestidad. Por eso aquí, La Razón, página 7, el diario, son una mierda. No hay periodismo, no hay medios de comunicación. Si ahora estamos con lo de la iglesia, es gracias al periódico El País desde España. Es una mierda TV, es una mierda RTP, es una mierda Gigavisión, es una mierda de TV. Informan lo que les conviene y no informan lo que no les conviene. Y a la gente le cierran las puertas. A la gente le cierran las puertas. Y a los y las comunicadoras le cierran las puertas también. Estamos en una sociedad con medios de comunicación tremendamente mediocres. Bueno, gracias, hermana, María. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, María. Chao. Y no lo digo porque me siento mucho mejor o no sé qué. Sería tan lindo una sociedad donde tengamos medios de comunicación abiertos a la gente, que la gente pueda informar, decir, y que no te traten como si fueras la última garrapata de qué sé yo qué. Hola, hermano, ¿quién eres? ¿Cómo está? Muy buenas noches, mi nombre es Diego Leiva, estudiante de comunicación social y también estudiante de cine. Pues, ¿qué te parece nuestro estudio? Me parece muy interesante, es la primera vez que vengo y me gusta mucho. Siempre he querido venir así a buscar pasantía o trabajo de cualquier cosa. Pero, aquí trabajo, esto es una cooperativa, hermano, trabajo, lo siento mucho. Exacto, intentar ayudar o brindar de toda la experiencia que he ganado, digamos, e intentar dar un granito de arena a algo. Y yo todas las mañanas la escuchaba con Barricada, era mi medicina, era así, mi medicina. Y pues la pregunta que tengo es muy, miren, no sé si es... sin disculpas. No sé si fue maldición o bendición haber nacido hombre, pero yo hago cine y yo quiero hacer cine para las mujeres, ¿no? ¿Y por qué? Se preguntan. Yo tengo una madre, tengo una esposa, voy a tener una hija, quisiera tener una hija. Y yo quiero que esas personas vean un cine que no tan aglomerado por el machismo, digamos. Es por eso que yo igual he investigado y he visto el documental, usted, los pequeños cortometrajes y las pequeñas producciones que usted hace, y me llaman mucho la atención de cuáles son los elementos que usted como que utiliza para hacer un cine, no diríamos feminista, ¿no?, sino un cine para las mujeres, hecho de las mujeres. Pero como yo lo estaba explicando, no sé si fue una bendición o maldición haber nacido hombre, no lo sé. Mira, pero... yo te digo que no es una maldición haber nacido hombre, pero... de ninguna manera, porque como hombre ponerte al servicio de las mujeres es perfectamente posible. Y como hombre hacer un cine desde una mirada que no sea el mismo estereotipo, exacto, machista, no sé qué, que repita, es posible. Porque lo que tenemos que hacer es rompernos el coco. Y además, mira, ahorita necesitamos que los hombres hablen desde dentro de sí mismos y saquen la pus que llevan dentro, saquen la mierda que llevan dentro. Y yo estoy segura que una mujer no siempre va a poder sacarlo eso, pero un hombre va a poder sacar eso de otros hombres, y eso va a quedar al servicio de toda la sociedad. Así que yo creo que tú puedes hacer muchísimo. Exacto. Gracias, muy amable, realmente. Que te vaya bien. He entrado a venir para que me dé un lapo así. Aprovechen de preguntar barbaridades. Que te vaya bien. Aprovechen de hacer preguntas, pues atrevidas, indecentes. Muy tímidos y tímidas están conmigo. Yo me voy a ir preparando mi segunda ración de té. Exacto. Hermano, ¿quién es usted? Buenas noches, María, soy Alfredo, soy una persona que te ha visto en varios radiodocumentales que has hecho. Pucha, no sé cómo lo haces, pero... Yo tampoco. Pero la forma en que afrontas, en cómo te enfrentas a esas personas que supuestamente son las autoridades, que se ven en un nivel alto
y a nosotros nos ven tan bajo, es admirable, realmente, la fuerza, la fortaleza. Me ha gustado lo que tú has hecho con los militares. ¿Verdad que eso le ha gustado a mucha gente? No, eso sí, así está siempre. Es que son muy prepotentes. Sí, sí. Y además, no saben cómo explicar. Cuando tú les preguntas algo, no sabían qué decirte más que cerrar la puerta, callarse, con eso querían solucionar todo. Pero creo que cuando uno es preparado en ese aspecto, tienen seguramente sus pautas. ¿Cómo deben de explicar a alguien que va por algún motivo, ¿no? ¿Cierto? Que tienen para pedir, digamos, no sé, algo que les ha molestado. Pero veo que los militares no tienen esa vocación. Yo quiero decirles una cosa a los militares. Los militares son funcionarios públicos. Reciben su salario del RUFO, de usted, de nosotros. Sí, sí. No es que los militares... ¿Qué producen los militares? Los militares no producen ni una marraqueta. Todo lo que tienen es del pueblo boliviano. Exacto. Me voy a tener que despedir, hermano, que le vaya bien. No, muchas gracias. Felicito, nos sacaremos la foto. Te felicito, gracias. María. Sí, gracias. A ver, yo no les estoy pidiendo que me echen flores. Aprovechen. Aprovechen de venir una crítica, una pregunta así, atrevida. Está con fresco de Copa Azul, amiga. ¿Cómo estás, María? ¿Quién eres? Me llamo Amy. Bueno, primeramente agradecerte por la mujer que eres, la inspiración que eres, para mí y bueno, para muchas mujeres, ¿no? Y nada, feliz de verte en vivo y en directo, casi trato de no perderme siempre el programa y soy, podría decir, fanática, me gusta mucho ver tus programas, me inspira mucho. Un mes me voy a perder, joven, ¿no? No me van a estar maldiciendo, hasta primeros días de julio. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, mi pregunta siempre es, quería saber, ¿hay alguna inspiración para ti que te ha llegado a, que ha llegado a convertirte en la mujer que eres? La rabia, mi motor es la rebeldía, mi motor es la rabia, mi motor es el rock, mi motor es, no sé, la propia gente, me inspira mucho la gente. Te digo, por ejemplo, cuando se comunicó conmigo la mamá de ese joven conscripto, la forma como me habla la gente me inspira mucho. Creo que somos una sociedad bella, sí. Bella, sí. Con la gente que quiere respeto, que tiene sueños, que se organiza, y entonces eso a mí me da mucha alegría. Súper. Tú me inspiras, la gente me inspira. Tú me inspiras a tener rebeldía, siempre. Qué lindo, nos sacaremos la foto. Es una muchas pena gracias, que María. Nuestros encuentros sean así truncos. Voy a ampliar, Rufo, consulta, Rufo. ¿Podemos estar hasta las 10:30? Ya, vamos a ampliar hasta las 10:30, pero ni un minuto más. ¿Tienes fila hasta la tienda? No, no, pero es que es bien importante que la gente sepa, solo hasta las 10:30. María Galicia. Hermana, ¿qué se llama usted? ¿Quién Lourdes. Es? Soy Lourdes González, me dedico a la repostería. Más ¡qué lindo una, oficio! Cualquier rato que usted quiera, yo estoy dispuesta para cooperar con usted. Claro con que la... sí. Lo que sea, ¿no? Solamente felicitarla por el hermoso trabajo que hace en representación de tal vez de las mujeres. Y quería conocerla, más que todo. Quería conocerla, que antes de hacerle una pregunta, solo conocerla. Y mil felicidades. Aprovechen. Mil aprovechen felicidades. De criticarme. ¿Sí? No, 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 no. Nada de críticas. Nos sacaremos, nos sacaremos una foto. Ya está. Un honor. Muchas gracias. Recibir la felicitación de una repostera. Les cuento que yo tengo ese oficio. Como un deseo escondido, ya no tengo la tranquilidad para hacer masitas, pero yo sabía hacer tortas, humintas y muchas cosas cuando era una guaguita. Bueno, hermana, ¿quién buenas eres noches. Tú? Buenas noches, me llamo Marisol. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de comercio. ¿Qué quieres decirme? Te quería hacer una pregunta. Adelante. Algo sin personal. Adornos, ¿sí? Sin adornos. ¡Tas! Ya, ¿qué piensas con respecto al matrimonio? Mira, la verdad es que, hermana, yo creo que el matrimonio es uno de los contratos, porque el matrimonio es un contrato, no es una fiesta, es un contrato. Y yo creo que de todos los contratos que existen en la sociedad, hay contratos de deuda, de compra y venta, no sé qué, de todos los contratos que existen en la sociedad, el matrimonio es el contrato más desventajoso para las mujeres. Llevar el apellido del marido es una desgracia y es como llevar un... ropero de tres cuerpos en la espalda. Primera cosa. Segunda cosa,
que tus hijos y tus hijas lleven el apellido de un marido. Y cuando tú puedes, esa relación puede estar muy bien hoy y mañana volverse una relación muy mala. Y asumir tú una responsabilidad, que es lo que yo veo todos los días, mayor que él. Y sin embargo tus guaguas llevan el nombre de él. Es una injusticia total con las mujeres. Y luego hay un contrato en el matrimonio tácito. Por ejemplo, no existe la violación dentro del matrimonio, jurídicamente. Pero en los hechos sí existe la violación dentro del matrimonio. Porque un hombre se siente en el derecho de exigir sexo cuando le dé la gana porque está casado. O tenemos otro tema, tenemos un montón de casos de mujeres con VIH que son monógamas, casadas, que no exigen condón al marido. Entonces han contraído el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual de su pareja. Entonces, realmente el matrimonio es uno de los, el único momento en que el matrimonio se vuelve un contrato igualitario es cuando te divorcias. Porque, bueno, viene la partición de todo a la mitad. Pero los hombres reaccionan con una virulencia al divorcio tremenda. Consideran que si tú has sido ama de casa toda la vida, todo lo que se ha generado es suyo. Y eso no es cierto. Porque todo lo que ha aportado una mujer durante la relación, en términos de trabajo, es trabajo. Entonces, así, y podría hablar 3 horas más contra el matrimonio. Una fotito, por favor. 3, 2, 1. Gracias. Que te vaya lindo. Hasta luego, gracias. Bueno, no sé, esa pregunta, creo que la amiga, si pensaba casarse, se lo va a pensar. ¿Quieres foto grupal? Se lo va a pensar. ¿Quieres foto grupal de también? Foto grupal, adelante, rápido, por favor. ¿Han visto nuestro estudio? Es mini. Uy, foto grupal de familia. ¿Nadie va a hablar? Y a ver, ¿tú quieres hablar? Sí. ¿Y tú por qué no? No, he venido a conocerla porque todos la admiramos. Al micrófono, al micrófono. Porque a mí me resulta muy chocante que de un grupo de 4 hable el hombre adulto. No, pues, no. En una radio feminista. 3, 2, 1. ¡Que viva el rock! Mi única militancia es el rock. Bueno, ¿qué me quieren decir? ¿Tú quieres decir algo al micrófono, por favor? Cerca del micrófono. Preguntarle qué consejo me daría para perder el miedo. ¿Cómo es usted una gran mujer que realmente la admiro? Por No me digas gran mujer. Bueno, yo te invito. ¿Cuántos años tienes? 19. Miren, perder el miedo. Las mujeres queremos perder el miedo porque nos educan en el miedo a hablar, en el miedo a bailar, en el miedo a hacer. Vamos a tener talleres de autodefensa feminista que nos van a enseñar a procesar nuestros miedos. Lo que necesitas es pasar uno de esos talleres. Esos talleres van a ser o súper económicos o gratuitos según la situación de cada joven. Son talleres con instructoras, que no los doy yo, con instructoras jóvenes que te van a enseñar a reaccionar, que vas a poder entrenarte en sacar ese miedo. Tranqui, que ese miedo se va a volver así chiquito, te lo vas a guardar en el bolsillo y a la vida. Bueno, gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, mucho gusto. Que les vaya muy bien. Estoy por comprarme un confesionario, Rufo. Miren, si alguien sabe de un confesionario y me lo quiere vender, estoy dispuesta a pagar por él lo que sea. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿quién eres? Me llamo Brian y, bueno, soy un ingeniero en sistemas. Quería hablarte respecto a algo. Me encanta lo que haces en primer lugar. Ver que realmente una persona da mucho por este país. Gracias. En segundo lugar, quería hablarte respecto a que te faltan algunas cositas para llegar a todo lugar. Por favor, primero, Sergio, tomando nota. Primero, una página web. Luego, una aplicación que tenga la radio. Para que todos, como ya todos tenemos teléfono, todos podamos tener tus palabras en cualquier teléfono. Tienes que tomar el teléfono de él. Tomar el teléfono de él. Porque tú
O sea, yo me voy a perder un mes, pero Sergio sigue trabajando. Ah, ya. Yeah. Sergio tiene que... Sergio, por favor, escúchame. Tienes que tomar las... O sea, tú nos puedes ayudar. Claro, con gusto. Sería un placer ayudarles. No, porque realmente tenemos que ir al siguiente nivel. Y eso es cierto. Y este mes que yo no voy a estar, tú puedes asumir esa coordinación con él, claro, y sí, que vayamos a eso. La radio tiene una página web. Claro, pero la, haremos que esa página esté una de las primeras. Podemos hacer publicidad para que esté arriba. Se convalida con varias páginas web para que suba de posición en el buscador. Ya, tiene que subir de posición en el buscador, eso es cierto. Eso es cierto. ¿Sí? Ah, genial, entonces. Pero no sale, por ejemplo, mis aceras, hay muy... Yo quisiera, Sergio, a ver, yo te voy a pedir una cosa. El compañero es ingeniero en sistemas. Yo valoro enormemente tu trabajo, pero tú eres comunicador, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, sumaremos conocimientos y haremos algo mejor. Que no es malo lo que hacemos, pero puede ir mejor. Yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué no...? Por favor, tomas el teléfono y cuando yo esté ausente, usas el tiempo de trabajo para entender en qué nos puede ayudar. ¿Seguro, María? Sí, ¿sí? Claro que sí, muchas gracias. Sí, te quería decirte igual que promociones, digamos, por ejemplo, eso compré en la Casa de la Cultura de una artista que estaba allí. Bello. Es hermoso, es bello. Y nuestra gente tiene todos los talentos para poder... No, saltar. Pero ahí, hermano, es la gente que tiene... Nosotras les hemos dicho, cuesta 5 pesos venir a promocionar lo que quieran. Tienen que moverse. Bueno, eso sí. Tienen que moverse. No es que María Galindo puede hacer de Batman, Robin, no sé qué. O sea, yo... Pero cerca ya estás. No puedo asumir nada más. Bueno, eso también. Porque realmente... Estoy asumiendo demasiadas cosas. Eso sí, es muy bien. Bueno, un placer. Gracias. 3, 2, 1. Muchas gracias. Toma el teléfono, Sergio, por favor. Por favor. Nosotras creemos que hacemos un buen trabajo, pero podemos mejorar nuestro trabajo. Y eso yo lo tengo clarísimo. Bueno, ¿quién eres? Yo me llamo Leonardo. ¿Y qué es lo que quieres decirme, Leonardo? Yo te quiero preguntar, María Galindo. Primero te quiero felicitar por todo lo que haces. Estoy feliz por estar aquí ahora contigo. Y quiero preguntarte cómo puedo combatir el machismo en mi colegio ahora en mi edad. Uy, uy, uy. ¿Cuál es tu colegio y cuál es tu edad? Mi edad es 11, ya voy a cumplir 12, y mi colegio es el Néstor Peñaranda. Mira, es un colegio de niños y niñas. ¿Sabes qué? Yo creo que el colegio está lleno de machismo. Yo creo que lo que puedes hacer es lo siguiente. ¿Tú sabes lo que es el machismo? Sí. ¿Verdad? Entonces, tienes que en tu cuaderno agarrar y decir, en mi colegio hay machismo en... Y anotar, uno, en la hora cívica por esto, esto, esto. En las profesoras que solo se dirigen a los padres cuando somos muchas, son muchas madres las que vienen. Tres, en y anotar todos los defectos de machismo que hay en tu colegio. Y con esa hojita ir donde el director o la directora, estas son mis críticas. Si quieren invitarme a tu colegio, yo puedo ir feliz. Y podemos intentar pensar juntos y juntas qué cosas más se pueden hacer. Pero una de las cosas más importantes es que haya educación sexual en los colegios. Desde tu curso hacia adelante tiene que haber educación sexual. Porque los chicos, las chicas, tienen que poder conocer sus cuerpos y poder identificar las violencias y poder defenderse. ¿Las chicas usan falda en el uniforme? Sí, a veces, pero algunas no respetan el uniforme, más vienen con buzo. Claro, ¿por qué crees que no respetan el uniforme? No sabría decirte, María. Porque el uniforme es machista. Porque el uniforme es machista. Los hombres se visten de forma más cómoda que las mujeres. Y ponerte una faldita en invierno
pucha, te hace frío. O vas con faldita en el bus, te meten mano. Es terrible. Entonces te pones un buzo y con el buzo puedes enfrentar el mundo. El hecho de que las chicas no respeten el uniforme es un derecho que tienen. Bueno, nos tenemos que despedir. Foto, para que pase gracias. Todo el mundo. Muchas gracias, María. Que pase lindo. Todo el mundo y nos sacamos la foto de grupo. ¿Alguien se ha olvidado su fresco de azaí? Sí, sí. Y ahí vamos la foto. Gracias, María. Muchas gracias. Permiso. Gracias. Aquí estamos transmitiendo en esta larga noche de museos en Radio Deseo 103.3 FM. Estudio abierto para la gente, para que la gente venga, pregunte lo que quiera, atrévanse a lo que les da la gana, critiquen lo que no les gusta. Es un grupo grande, quiere fotos solamente. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa el grupo grande? Solo quieren foto, adelante. Hola. Todo el mundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo quieren foto. También queríamos fotos. Tiene, a ver, más cerca, más cerca, más cerca. Tienen que, como sardinas. Ya. Hacer campo como sardinas. ¡Que viva el rock! ¡Que viva! Bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Que se diviertan mucho. Chao, chao. Gracias por todo lo que hacen. Sí, gracias. Sí. Yo feliz. No lo hago por amargura, lo hago por felicidad. Que conste en acta. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, 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 chao. Atrévanse. Bueno, no me han hecho. Un niño de 10 años me ha hecho una pregunta atrevida. Si fueras presidenta. Que me ha parecido una pregunta muy atrevida. Pero más allá de eso, nada, joven, nada. Son las 21:30. Hola, compañero, ¿quién es usted? Buenas noches, María. ¿Quién eres? Soy Kevin Miguel. ¿A qué te dedicas, Kevin? Soy estudiante en la Universidad Pública del Alto. Qué lindo, en Lupea. ¿Qué estudias en Lupea? Ingeniería de sistemas, María. ¿Has escuchado que Radio Deseo tiene un programa sobre la radio, sobre la Universidad Pública del Alto? No he escuchado, María. Los lunes sale a las 11:30 de la mañana, todos los lunes, por 103.3 FM, el programa de la Universidad Pública del Alto. No lo sabía, María, la verdad, escucha la radio, soy fanático de la radio y la verdad lo escuché también usted en la radio. Ya. Fue muy hermoso también ayudar a las personas. No quiero idolatrarle ni todo eso, sé que no le gusta, pero me encanta lo que hace, señorita. Gracias. ¿Qué piensas de lo que he hecho en la OPEA? Pues la verdad, está bien lo que usted hace. La OPEA no está en sí bien, todo es politiquería y que mete manos por amiguitos. Como yo, que en este caso tenía que más antes estar en taller de grado 2, pero entre amiguitos se metieron mano para que haya una nueva malla curricular y me pusieron 2 años más. ¡Pucha! ¡Qué rabia da! ¡Qué rabia da! Y para más empeorar, como era cuarentena, no pude continuar con mis prácticas profesionales y me pisó esa nueva malla. Y por eso sigo así. Ya soy técnicamente un dinosaurio. Pero, hermano, haz una denuncia en el programa de radio de la UPEA. Hay un grupo de estudiantes de la UPEA que está sacando ese programa. Muchas gracias por venir. Vamos gracias. A la foto, a ver allá. Allá nos vamos a sacar la foto. Y una fotito acá. Muchas. Ay, mira mi cámara. Ese es tu amigo. 3, 2, 1. Muchas gracias, Galina. Fue un honor conocerla. Gracias. Hola, claro que estamos en vivo, por eso está el poquito prendido. Oh, María, ¿quién eres? Oh, me llamo Julio, estoy muy emocionado por estar aquí, en serio. No, estoy muy emocionado. ¿A qué te dedicas, Julio? Ah, soy un estudiante. ¿Qué estudias? No, estudiante de colegio. ¿Cómo se llama tu colegio? Colegio España Tarde.
Colegio España Tarde. ¿Ya estás en la promoción? Sí, soy de la promoción, ya soy. ¿Qué vas a hacer cuando salgas ya de la promoción? Voy a tratar de entrar a la carrera de medicina en la UMSA. Ese wow, es te deseo mucha suerte. Ese es mi más grande anhelo en toda mi vida, en serio. Tengo una pregunta, así. Dale, dale. Ya, es que quisiera preguntar así como, ¿usted me puede decir cómo puedo ser yo más tolerante así con las personas que me rodean en mi entorno? ¿Cómo puedo ser yo más tolerante? ¿Por qué eres un renegón grave? Sí, a veces sí. ¿Cómo puedo ser más comprensivo con las personas? ¿Con qué persona no eres comprensivo? Con las personas que están en mi entorno. Siempre estoy de... ¿Quién, por ejemplo? De malas, o sea, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos. ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Mira, yo no sé cómo puedes hacer, pero yo te aconsejo, cuando uno está así, es porque lleva adentro alguna rabia que no ha resuelto. Hay algo más profundo que está ahí. Y tú necesitas encontrar cuál es el problema. Porque cuando alguien se enoja porque esta taza está aquí y no está aquí, y eso no es importante, es porque eso solamente es un pretexto. Pero esa misma persona no sabe qué le está molestando. Entonces tú tienes que encontrar cuál es ese problema más profundo que tienes, pensarlo, resolverlo, y vas a ver cómo vas a ser más tranquilo, más amoroso, más feliz. Ya. ¡Suerte! ¿Listo? Muchas gracias. 21:34, vamos a estar una horita más nomás, Rufo. Después nos vamos a ir de parranda. ¿Quién eres? Yo soy Carla. No sé el tema. ¿Quieres decirme algo o no? Saben, he venido por una fotito. ¡Una fotito! ¡Foto, Sergio! ¡Solo quiere foto la amiga! 3, 2, 1. Súper, gracias. Chao. Entren en grupo, entren. Todo el grupo, pero tienen que agacharse a hablar al micrófono. Adelante. ¿Qué grupo es este? Mira, con sus frescos de Copoazú. Adelante. ¿Qué tal, María? ¿Quiénes son ustedes? Somos estudiantes anónimos de la UTV y hemos venido a hablar un poquito de lo que opinamos al respecto. Estudiantes anónimos no se puede. Bueno, entonces... Porque en anonimato no es justo. Tiene que ser con nombre, con apellido. ¿Qué estudias? Somos de la carrera de Comunicación y Tecnologías. Ya. ¿Qué quieres decir? Queríamos decir que, primero, felicitarte, porque es claro que en nuestra universidad hay un problema muy grave en la organización de toda esa burocracia que hay encima de nosotros, que se dedican a cobrarnos y ese tipo de cosas. Y también salir un poquito a dar cara por nuestros docentes, que son personas muy preparadas y que nos están dando una vida universitaria muy buena, y que lastimosamente está quedando muy mal nuestra universidad por culpa justamente de este tipo de acciones que hacen los dirigentes, bueno, no dirigentes, los jefes de nuestra universidad, que nos hacen quedar mal. ¿Tú quieres decir algo? Sí, María Galindo, de hecho, le tenía una pregunta. Yo la conocí muy recientemente y la verdad vi algunos de sus, de algunos debates que ha tenido, y me sorprendía la habilidad argumentativa que tiene. Y quería preguntarle, ¿cómo se dio cuenta de la realidad de las mujeres en Bolivia? Es porque a veces la sociedad no se da cuenta por qué hace algunas cosas, pero usted se dio cuenta. ¿Cómo pasó? No, pero es que, no sabes, o sea, es que es cuestión de estudiar, mirar la realidad de las mujeres bolivianas en el ámbito del trabajo, en el ámbito del estudio, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la vida afectiva. Es muy dura, muy dura. Esta es una sociedad que persigue, vigila, reprime a las mujeres de una manera... O sea, basta abrir los ojos. Si no abriste los ojos es porque eres un hombre y un machista, probablemente. ¿Tú quieres decir algo? No, yo estoy bien. Tú, y él ya no quiere. Bueno, en todo caso, que les vaya bien. Gracias por haber venido. Vamos con la foto. ¿Puedo darlo? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a la foto. Han venido estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolivia. Esa radio documental fue terrible. En la Universidad Tecnológica. Cerca tienen que ser, porque la gente no habla muy bien, muy claro.
Hola, buenas noches. Me llamo Gabriel Maldonado, igual estudiante de UTV. La verdad me sentí muy impresionado cuando llegaste a la universidad. Bueno, una de las preguntas que yo quisiera hacerte más que todo es el acerca del primer caso que alguna vez por que tú has luchado alguna vez, qué es lo que te inspiró en un inicio para empezar con esta lucha que tú iniciaste, más que todo con tu primer caso. No, yo el primer caso ni lo recuerdo, porque yo estoy en esto hace 30 años. Entonces, las radios documentales son un género, digamos, relativamente nuevo, pero no te podría decir cuál es el primer caso, porque no es un caso para mí, sino que es una manera de mirar la sociedad, una manera de enfocar la comunicación social. Entonces, no son casos, sino que es una perspectiva, y la perspectiva es la rebeldía, la irreverencia, la denuncia, el cuestionamiento, pero sobre todo lograr cosas concretas. Ok, muchas gracias. Nos sacamos la fotito. 3, 2, 5, ya. Estudiantes de la Universidad Tecnológica Boliviana. Hola, ¿quién eres? Me llamo Carola. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de comunicación y ya salí de derecho. ¿Y dónde estudias? En la UMSA. Ya esa va mi pregunta. Adelante. ¿Qué le dirías a una chica que ha estudiado acá en la Universidad Mayor de San Andrés y que tiene diferencias con todos estos pugnas de poder que hay con los docentes, ¿no? Que tienen bastante, que se sienten capaces de ejercer algún tipo de, no sé, de poder con las estudiantes? Hay que organizarse. Mira, yo te digo que lo que hay que hacer es organizarse. O sea, es tan grave y tan grande el problema que lo que hay que hacer sí o sí es organizarse. Basta de que organícense entre mujeres y lanzar las denuncias con mucha decisión, con mucha fuerza. Yo creo que hay alguna que otra autoridad dispuesta a escuchar en la UMSA y hay que organizarse. Es lo único que les va a servir. María. Que te vaya bien. Gracias. Chao, chao. 3, 2, 1. Gracias. ¿Cómo está, María? Buenas noches. Alguien ha comentado ahí, yo quiero farrear con Galindo. Eso es imposible porque yo no farreo. No soy abstemia, pero de la segunda copa de vino no paso. Bueno, ¿quién eres? Mi nombre es Romina, soy maestra y próximamente comunicadora. Vine a dos cosas, a plantearte una pregunta y a, por favor, pedirte... Pero es un honor. Mientras te dedico, me haces la pregunta. Bueno, la pregunta es de que yo soy vegana, no consumo carne. No profundizo mucho en la teoría del feminismo, de hecho recién estoy ingresando. ¿Qué tendrá que ver el no comer carne o el respetar la vida de los animales con el feminismo? ¿Tendrá que ver algo o...? Yo creo que es absolutamente relacionado y vinculante. El veganismo es una de las luchas, como la veo yo, políticas más importantes en este momento. Si no dejamos de comer carne, si no dejamos de talar bosque para criar más vacas, para criar más cerdos, vamos a acabar con el planeta. Entonces, yo creo que el veganismo cuestiona el ecocidio, cuestiona la crueldad con los animales, y esa crueldad y ese ecocidio es parte de los cuestionamientos también de los feminismos. Nosotras todos los días aquí tenemos menú vegetariano, por ejemplo, ¿no? Correcto. Mil gracias. Bueno, Romina, admiración completa, y sé que el personaje de María Galindo no se repite dos veces en la historia de Bolivia, y por eso estoy acá. Gracias por el espacio y no voy a olvidar ese día. Yo te pido que no renuncies a tu criticidad respecto a mí. Yo, por ejemplo, como carne. Todavía no he logrado, o sea, ser vegana. Gracias. En eso estoy, pero difícil. Hermano, ¿quién es usted? Buenas noches, primeramente. Un gusto de conocerla. Mi nombre es Jesús. Soy profesor de educación física. Compañero también de Romina. Adelante, Jesús, ¿qué me quieres preguntar? Bueno, más que todo yo tendría una confesión. Me gustaría expresar tal vez mucho, muy aparte de mi admiración por ti, que a veces me siento aludido, ya. En alguno de tus
radiodocumentales. Cuando se trata sobre machismo, yo siempre estoy tratando de alejarme de machismo, pero a veces me siento aludido. Y eso que no soy papá, ¿no? No tengo mis hijos, nada que ver, pero siento un poquito de temor o me siento aludido cada vez que estoy en ese límite de que me digan machista por algún cierto comentario tal vez. Entonces siempre me he sentido aludido en algunas cositas, no sé cómo sentirme o qué consejo tal vez. Me encanta, me encanta. Y me encanta la mirada con la que me lo preguntas. De eso se trata. De que por eso también yo me abro a que ustedes me pregunten, porque no quiero aludir sin ser aludida. Pero si tú te sientes aludido, quiere decir que estás muy sensible, muy alerta, y que estás dispuesto a cuestionarte cosas. Y esto me parece bellísimo. Entonces, no tengas miedo, ay, me van a descubrir, sino quiero cambiar cosas. Y empecé a pensar, ¿qué me gustaría cambiar? ¿Qué cosas me están incomodando de lo que esta mujer está diciendo? No la conozco, no es mi hermana, no es mi prima, no es mi vecina, y sin embargo me incomoda. ¿Por qué? Y tú mismo respóndete. Pero yo te agradezco la pregunta, me parece no, más de bien. Lo más linda de la noche. No, muchísimas gracias por conocer. Muchísimas gracias. Que te vaya lindo, chao. Hombres que se sienten aludidos. Es precioso eso. Eso es maravilloso. Hombres que se sienten aludidos. Uy, ahora viene el grupote. No van a derramar su azaí. Adelante, adelante. ¿Ustedes son un grupo familiar? Sí. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién va a hablar por todo el grupo? Yo quiero hacer. Aquí al micrófono. Dale, al micrófono. Yo quisiera hacerte una pregunta. Para ti, ¿cuál sería una forma más efectiva que cuando un violador no ve cómo entra a la cárcel, va a volver a salir, obviamente, siempre salen? Una forma en donde en la cárcel o en el hospital y a los hombres, ¿qué le podrían hacer para que cuando vuelva, sabemos que va a volver a violar como son? No, no, mira, nosotras estamos planteando algo que es bien interesante, que es este registro de violadores y feminicidas, porque además ni siquiera va a entrar a la cárcel. Sí. Porque el juicio es muy largo, el juicio cuesta plata, las autoridades son machistas, son corruptas. Entonces nosotras estamos haciendo un registro de todos los violadores y todos los feminicidas de todo el país. Queremos poner el nombre, el apellido, la foto, el oficio y la imputación para que no sea algo de difamación. Entonces ese registro va a estar, cosa que si un hombre es violador y está acusado de violación, esté registrado como acusado de violación. Y entonces sea la sociedad la que lo juzgue. No, sea la sociedad la que esté advertida. Por ejemplo, un profesor violador está en el registro. No tiene que poder encontrar trabajo. Sí. Una compañera, ponte, te enamoras de un tipo. Te fijas que no está en el registro. Porque si está en el registro es una persona indeseable. Claro. No, entonces que la propia sociedad haga justicia, pero no linchándole, no pegándole, no haciendo una cosa así, sino que la sociedad esté advertida que este es un feminicida o es un violador. Y en eso ya estamos en el registro. Manden sus casos, es a un número de teléfono, aquí está, 656-68003. Mujeres Creando está haciendo un registro de todos los violadores y todos los feminicidas de este país. Foto, ahora sí. Foto, foto, foto. ¿Vas a salir o no? Tres, dos. Tres, dos, uno. Ya. Gracias. Chao, chao. Estamos en la larga noche de museos. Y qué larga va a ser para nosotros. 21:47, vamos a ir hasta las 22:30 como máximo, porque la cola está gigante. Sergio Escalante, Rufo Durán, los tres trabajando tremendamente. ¿Tienes alguna pregunta? Hola, querida María, sí, ¿cómo estás? Adelante, ¿quién eres? Soy Jessín Mancilla. ¿A qué te dedicas? Soy comunicadora social. Ya, sí, es bueno para mí, por favor. ¿Qué quieres preguntarme? Yo, bueno, quería hacerte muchas preguntas. ¿Cómo has logrado el alcance en tus redes? Tan buen alcance que tienes, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, con todo esto que estás haciendo. Es puro interés social. No, 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 no me apaguen eso.
Es puro interés social. ¿Haces algo específico para que tú puedas llegar a más? No. No. ¿Haces algo con el algoritmo? ¿Conoces el algoritmo? Nada, nada, nada. No es magia. ¡Carajo! ¡No es magia! Es interés social genuino. ¿Les gusta bien? No les gusta. A mí me gusta, yo también te sigo, por eso. Bueno, vamos a la foto. Gracias, María. Te admiro mucho, gracias. Chao. Hola. Qué gusto. Qué gusto saludarte y estar en la cabina contigo. Me llamo Martín Alcázar, soy comunicador social, tengo un portal de espectáculos que se llama Tinchexi. Y pues uno de nuestros más grandes anhelos era hacerte una entrevista. Así que como sabemos que tienes una agenda más ocupada que el Papa, entonces hemos dicho, esta es nuestra oportunidad cuando tú has mencionado en tu live que sí o sí querías o podíamos entrevistarte. Una pregunta de oro que te quiero hacer. Pero cortita. Cortita. Claro que sí. Y no sé si es que... Sí, adelante, no hay ningún problema. Aquí estoy para eso. Lo que sea. Estoy con María Galindo y pues es un gusto. Y quiero preguntarle, ¿qué planetas tienen que confluir? ¿Qué astros se tienen que unir para que María Galindo pueda ingresar a la política y ser la voz de los que no tienen voz? No, pues es que las fronteras de lo que entendemos por política tienen que cambiar. Eso tiene las que cambiar. Las fronteras de lo que entendemos por política tienen que cambiar. Hoy en Bolivia hay un monopolio, una privatización de la política. Si nos privatizan el agua, nos enojamos. Si nos privatizan, no sé, la educación, nos enojamos. Si nos privatizan algún bien público, nos enojamos. Nos han privatizado la política. Porque para poder supuestamente hacer política, hay que tener un partido político. Y un partido político es una certificación mafiosa que otorga la Corte Nacional Electoral. Y eso es una cosa que ni tengo, ni quiero tener, ni voy a tener. Entonces, pero yo estoy haciendo política. Entonces, supongo que tiene que, no es una cosa de astros, es una cosa de rabias y revoluciones. Si no existiría esa traba o si se libraría, podríamos tener a María Galindo tal vez en una candidatura a algo que empiece de pequeño, que tal vez podría ser una diputación. No, no, el parlamento es un basurero. Yo a un basurero no me voy a meter porque no soy una rata. María, muchas gracias de verdad. Por favor, mandale un saludo a todos los seguidores de Tinchexi. Un saludo a los y las, habrá alguna, ¿no? Ay, y mira, les seguidores de Tinchexi. Y punto. Gracias, María, de verdad, ahí está. 3, 2, 1. Gracias. Que te vaya bien. Ha sido un honor, María, muchas gracias. Que te vaya muy bien. El azaí, ¿dónde lo dejamos? Donde quieras. Ya, gracias. María, es un grupo de 4. Ya. Ah, sí, hola, María. Hola, adelante, adelante, adelante. Pregunta, foto, pasen, pasen, no, yo pregunta, no muerdo, no muerdo, no muerdo, todo es mala fama. ¿Sí? ¿Quién quiere preguntar? Yo. Adelante, al micrófono. Ya, me voy a sentar bien confiado. Ya, sí, sentate, por favor. Gracias. Bueno, queremos agradecerte antes de nada por tenernos acá, también por apoyarnos, por abrirnos los ojos como mujeres, como igual como hombres, pero como mujeres, abrirnos los ojos de muchas cosas que pasan día a día. Y tenemos una pregunta para vos. Por favor. ¿Cómo podemos evitarnos? Bueno, nosotros estamos en el colegio y queremos preguntarte cómo podemos evitar los tabús acerca de la educación sexual, la sexualidad, y también cómo podemos evitar el acoso de parte de los profesores. Mira, yo creo que en el caso de los tabús, nosotras tenemos dos manuales de educación sexual que son bellos para mujeres de 9, digamos de 10 a 99 años, que se llama Soy lo prohibido o De qué están hechos los hombres. Los dos son muy buenos, cómprenselos y les va a servir más que 1000 pornos. Y para el tema del miedo y de frenar a los profesores, nosotras vamos a lanzar desde el lunes talleres de autodefensa feminista. Si son 10, si son 15 chicas, podemos ir a tu colegio a dar el taller o pueden venir a tomar el taller. Los talleres nunca van a estar fuera del acceso de ninguna joven. O sea, si puede pagar 20, va a pagar 20, si puede pagar 50, va a pagar 50, y si no puede pagar nada, no va a pagar nada. Pero no se va a quedar sin su taller. Gracias, de verdad, es un fuerza, chicas, de nosotras. Que no nos pisen la pollera.
Gracias. 3, 2, ¿listo? Gracias. Gracias, de verdad. Chao, chao. Que les vaya bárbaro. Gracias. Un gusto conocerla. María, he viajado ya hasta la grada nomás. Ya no les estamos dejando entrar más. Está bien. Hasta la grada y esos que sean. Perfecto, perfecto. Qué bien que lo han arreglado así. Claro, la grada de afuera, está bien. Por favor, ¿quieren preguntar algo? Sí. Perfecto, acerca un poquito más la silla. Eso. Gracias. ¿Quién eres? Estoy con... Yo soy Luciano Campo y más que preguntar, agradecer... ¿A qué te dedicas? Yo soy estudiante. ¿Qué estudias? Estudio ciencia política. Es que es importante que sepamos con quién estamos hablando. Claro. ¿En la poderosa UMSA o en la UMSA? En la UMSA. Bueno, dime, ¿qué me quieres preguntar? Más que todo, mira, yo he pasado por una situación de abuso de un familiar mío, ¿no? Y me he dado cuenta, más que preguntas, de decir que esas cosas te cambian la perspectiva, te desconstruyen, podría decirse, totalmente. Y tu programa me parece algo muy, muy bueno, muy positivo, porque uno se cierra, ¿no? Y hasta que no te pasa algo tan terrible, no, somos bien egoístas, nos cerramos y no vemos la realidad y el dolor que pasamos, ¿no? Y yo veo tus programas y también me inspiran a salir adelante, a ser una mujer fuerte, a que ya no me afecte eso, ¿no? Que no me define. Y si alguien que ha pasado por algo aquí, aprovechando la oportunidad, ha pasado por algo así similar a lo mío, se puede salir adelante, uno puede hacer las cosas bien, puede estudiar, se puede vivir pese a eso, podemos estar bien. Me parece un mensaje bellísimo el que estás dando. Gracias. ¡Eso! Gracias. Gracias, sí, a ti por ese hermoso mensaje. Sí, pues. Y mucha, mucha fuerza. Nos vamos a sacar la foto. Es una pena que tengamos tan poco tiempo para gente tan maravillosa. Un gusto. Fuerza, gracias. Que les vaya muy bien. Hola María, buenas noches. Hola, ¿quieren decirme algo? Claro. ¿Quiénes son? Mi nombre es Alexia. Yo soy Cassandra. ¿A qué se dedican? Somos estudiantes. ¿Qué estudian? Medicina y Derecho. Bueno, mucha suerte en eso. ¿En la poderosa UMSA? No, en universidades privadas, pero igual, bueno, uno ¿qué es lo que me esfuerzo, quieren, ¿no?, decir? Bueno, seguro es una pregunta que les realizan comúnmente, y es ¿qué es el feminismo? Normalmente en las universidades se nos pide acudir a fuentes, ¿no? Y en las fuentes como la RAE, por ejemplo, definen al feminismo como una doctrina social favorable a la mujer, que los derechos y la capacidad de la mujer que antes estaban reservados únicamente para el hombre. Definición que no es acertada, ¿no? Pero desde su práctica y desde el feminismo tangible, ¿qué es? Yo te diría varias definiciones. Primero, feminismo no es machismo al revés. Feminismo no es lucha por los derechos de las mujeres. Feminismo no es empoderamiento de las mujeres. Feminismo es un conjunto de luchas, un conjunto de luchas, no una sola, contra el patriarcado como régimen y como sistema de opresiones. Por lo tanto, el feminismo no es una lucha solo de las mujeres, para las mujeres, por las mujeres. El feminismo es una lucha de las mujeres y otros sujetos sociales, como pueden ser la mariconada, como pueden ser los pueblos indígenas, como pueden ser, no sé, tantos sujetos, las personas con discapacidad, contra el patriarcado. Básicamente, ¿cómo se expresa el patriarcado? A través de conceptos rígidos de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. El feminismo tiene la fuerza de cuestionar lo que entendemos por mujer y cuestionar lo que entendemos por hombre. Y a partir de esos cuestionamientos tan básicos que nos dicen, no se puede cuestionar lo que es un hombre o lo que es una mujer, porque eso es biología y naturaleza. Ser hombre o ser mujer no es biología. No es biología, ni es naturaleza. Entonces, a partir de esos cuestionamientos, podemos cuestionar todas las estructuras sociales. Les voy a poner un ejemplo. En Bolivia, los chicos, de forma obligatoria, por constitución, tienen que hacer el servicio militar obligatorio. Porque la idea que está debajo de eso, del Estado, es que un hombre, para ser hombre, tiene que aprender a matar. Y nosotros decimos, esa es una opresión
contra esos jóvenes, porque no les dejan escoger y porque no es, o sea, que un hombre para ser hombre tenga que aprender a matar es un absurdo, porque en realidad además en los hechos es aprender a ser maltratado, como lo hemos visto en el último accidente, ¿no? Entonces, o una mujer para ser mujer debe ser madre. Y todas las mujeres sabemos que depende cuándo, que tienes derecho a decidir cuándo quieres ser mamá, si quieres ser mamá o no quieres ser mamá. Y ninguna mujer, o porque es madre o porque no lo es más mujer que cualquier otra mujer. Entonces, el feminismo es abrir todos los problemas sociales, todas las jerarquías y todas las injusticias para ponerlas en cuestión y generar otras propuestas organizativas. Espero que les haya quedado alguna cosita clara. El Estado es totalmente patriarcal. El Estado es bueno, el Estado es... Que les vaya bien, chicas, gracias. Hola. ¿Quién eres? Mucho gusto. Efraín Caicella. ¿A qué te dedicas, Efraín? Albañil. ¡Qué lindo! Sí. Es duro el trabajo tuyo. Sí, no tanto. He aprendido más fácil, creo. ¿Ah, sí? Porque tengo mis hermanos, mi papá, igual albañil me han enseñado. ¿Y se gana bien como albañil? Sí, por eso estoy trabajando, sigue. No, yo mis respetos, porque te cuento que yo he aprendido a manejar plomada, mezclar cemento, muchas cosas, y he hecho algo de trabajo de albañilería la primera vez que quería tener una casita. Y no, pues, o sea, el estuco sí. Se me secaba, no es fácil. Sí, no es fácil. Igual yo comencé igual joven, o sea, mis 15 años igual ya no me gustaba, no quería ya trabajar, no quería trabajar de albañil porque era muy pesado y sentía mucho cansancio, eso. El libro quería que un autógrafo. Claro que sí. ¿Y quieres hacerme alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarle, ¿cuál es el sueño de María Galindo para Bolivia o personalmente su sueño de usted? ¿Tío? No, mira, para Bolivia, que no haya explotación. Que los jóvenes, las jóvenes puedan cumplir sus sueños. Que no les trampeen, que no les engañen, que no les humillen, que no les exploten aprovechándose de que son jóvenes. Que dejemos de destruir nuestra naturaleza. Bolivia es un país hermoso, pero lo estamos destruyendo grave. Con el mercurio, los ríos del Beni, con la contaminación de aguas de la... ¡Eva Copa! ¡Se va a morir el lago Titicaca, hermano! Sí. El lago Titicaca ha dado lugar a la cultura aymara. Sin lago Titicaca, ¿qué cultura aymara vamos a tener? Estamos entonces destruyendo. Entonces mi sueño sería que nos sentemos, ya no aguantemos más corrupción, porque nos están robando cada día, y que agarremos las riendas de nuestro país. Efraín, ¿no? Sí, Efraín. Para Efraín, esperando que este libro te abrace, te inspire y te llene de alegrías. Es un honor que hayas venido, Efraín. Sí, ya espero mucho tiempo. No hoy día, sino le he escuchado desde que tenía 15 años en la radio, antes que todo esto pase, que toda la gente ya quiere venir aquí. Un gusto. No. Chao. Gracias. Una foto. No sé qué le ha pasado a la gente, ahora todos quieren venir. Chao. Chao. Solo quieren foto, María, aquí. Pasen. Efraín me ha hecho una pregunta muy atrevida. Las chicas que se han ido me han hecho una pregunta muy atrevida. ¿Qué es el feminismo? 3, 2, 1. ¿Cómo puedo cambiar mi colegio? Es otra pregunta muy atrevida. Muchas gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Estamos en Radio Deseo 103.3 FM, Rufo Durán, Sergio Escalante. Estamos trabajando duro.
para hacer una transmisión en la larga noche de museos y hemos convertido el estudio de Radio Deseo en el refugio museístico de esta comunicación. ¿Quién eres tú, hermana? Señora María Galindo. Soy... Nada de señora, antiseñorita o María Seca. María Galindo. Estoy muy emocionada de haberla conocido. Mi deseo se ha hecho desde la anterior semana. Estoy viniendo en pesca de usted. ¡Ay, no! ¡Qué grave! ¡Nos sacaremos la foto! Vengo de Sucre y usted estaba en Sucre. Y justo nos hemos cruzado. Es verdad. A ver, vamos. 3, 2, 1. Tengo que aprovechar de decir muchas gracias, Sucre. Sucre me ha recibido muy bien, que le vaya bien, hermana. Gracias. Yo quería preguntarle. Adelante, sí, por favor. María Galindo, como mujer, ¿cómo sentirse segura ante una justicia tan corrupta? No hay, hermana, no hay seguridad. Tenemos que pasar a otras formas de justicia, porque la justicia para las vidas de las mujeres, la palabra de las mujeres, no vale nada para esta justicia. Entonces tenemos que organizarnos. Nosotras, por ejemplo, en este momento estamos haciendo un registro nacional de todos los violadores y feminicidas. Compañeras, comuníquense con nosotras. Es un registro gratuito. Porque hay casos que han quedado en la impunidad. 656-68003. Comuníquense con nosotras. No queremos que ningún caso quede fuera y que las autoridades sientan que les vamos a vigilar. Y organizarnos, hermana, solo organizarnos. Felicidades, María. Fuerza, mamita. Solamente usted ha dado de cara ante la corrupción tan horrible que hay en Bolivia. Gracias, muchas hermana. Gracias, felicidades, María. Súmese, súmese, hermana. María, solamente por favor, pasen, pasen. Argentina. Desde Buenos Aires. La poderosa comunidad boliviana en Buenos Aires. ¿A qué se dedica, hermana, usted allá? ¡Que vivan las costureras bolivianas en Argentina! Esperamos en ahí voy a ir. Sí. Organícense y yo voy. Listo. Organicen y yo voy. Listo. Yo pago mi pasaje. Gracias. ¿Le puedo dar un beso? Un beso. Hermana, déjeme decirle lo siguiente, en serio. Sí. Tengo una película que voy a empezar a estrenar desde el mes de julio. Ya. Que es linda. A mí me gustaría mucho, si ustedes se organizan como comunidad en Buenos Aires... Y me dicen, María, porque yo no puedo ir y además organizar. Sí. Ustedes lo organizan, yo pago mi pasaje y voy. Esperamos. Con la película. ¡Viva Argentina y Bolivia! Que viva la comunidad boliviana en Argentina! La queremos presidenta para el 2025. ¡Ay, hermana, hermana, no, no me digas esas cosas! ¡Hola, María! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué quieres decirme? Quiero pedirte que me lo firmes. Mucha gente viene con libros para firmar. Para mí es un gran honor porque digo, es gente que quiera hablar sobre ideas. ¿Cuál es tu nombre? Carla, pero quiero que me lo firmes como Carla Jacinta. Para Carla Jacinta. ¿A qué te dedicas, Carla? Trabajo con niños. tenemos una academia de inglés y de programación, donde enseñamos a los niños y niñas a programar, hablar qué inglés lindo. Y también chino. ¡Wow! Ahí tienes, Carla Jacinta. Gracias. ¡Qué lindas orejas de gata! Gracias. La foto, por favor, Sergio. 3, 2, 1. Muchas gracias, María. Por favor, respeten a Sergio Escalante. Sí, ok. Que les vaya bien, chao, chao. Ya, venga, 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 hermana, por favor, solo bastaría más. Apriételo. Está igual borroso, mire. Es que tiene filtro, es una cámara normal. Por Dios. Ay, no. A ver, Aquisito, no se salga y arregle bien y que pase la siguiente persona. Buenas noches, María. Buenas, hermana, ¿qué me quieren decir? Yo solamente he venido a felicitarte por la labor que realizas y a conocerte personalmente. Te admiro mucho. Hermana, me llenan de alegría. Critíquenme, cuestionenme, háganme pensar.
Yo les agradezco el cariño con el que me hablan. Y vamos adelante en esta lucha. Sí, es lo que quiero. Disculpa, soy una persona de emociones, ¿no? Me gusta que apoyes así a las mujeres. Que las mujeres hay ratos. No soy esa mujer de... Así más bien yo he tenido suerte. Tengo mi esposo que es una persona muy buena. Pero duele. Por las demás. Pero claro, sí. Duele, duele por las niñas violadas, duele por las mujeres asesinadas. Duele, nos duele. Lo que le pasa a una compañera rebota sobre nuestro corazón. Sí, entonces yo por eso te admiro y siempre te escucho y te he escuchado desde antes siempre. Siempre te he escuchado y ahora he venido a conocerte y a felicitarte. Un honor, hermana querida. Nos saquemos la foto. A ver, a ver, a ver. Primero la foto y luego te escucho también a ti. ¿Qué quieres decirme, hermana? No, foto nada más. Ah, foto, pasen entonces. Sí, sí. ¿Ya tiene lista su cámara? Gracias. Sí, gracias. Por favor. No se angustie. Muchísimas gracias. Ya. Muchas gracias. Que le vaya bien. Ay, mil gracias. Muchísimas gracias. Hola, ¿quién eres? Soy Marta Mayericona. Marta, ¿a qué te dedicas? Yo soy artista y diseñadora gráfica. Qué lindo, me han visitado varios artistas hoy día. ¿Qué me quieres decir? Ay, a ver, yo quisiera preguntarle, en base a lo que se piensa obviamente, ¿cómo podemos abrir los ojos a la población boliviana de que no solo Mamani Mamani es el icono del arte en Bolivia? Porque... ¡Uy, qué buena pregunta! Por favor, sigue explicando. Sí, porque ahorita claramente vemos con la Noche de Museos que hay una gran gama de artistas. Yo he estudiado, conozco a mis profesores, a mis compañeros que son artistas que merecen el reconocimiento. Y hoy día al caminar lo vemos claramente. ¿Y cómo podemos hacerle abrir los ojos a tanta gente que no solo es Mamani Mamani? Es lo que no, y además que Mamani Mamani debe ser de lo peor que hay de arte en Bolivia. Y además él ya directamente es un mercantilista que hace pintar sus dibujos tan básicos a sus estudiantes malamente. Mira, hermana, lo que yo te aconsejo, porque hay mucho trabajo que hacer y es verdad, ¿sabes qué? Es el gobierno del MAS que, como le ha dado la casa grande del amo, le ha dado esas, los condominios Huipala, lo ha inflado al Mamani Mamani, cuando en realidad no es un buen artista y a nivel internacional no tiene ningún peso. Entonces, yo te propongo lo siguiente: si ustedes quieren, si tú quieres, llevar adelante un programa de radio en Radio Deseo sobre artistas jóvenes bolivianas, hombres, mujeres, trans, y que vengan en fila, uno, otro, 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 otra, a hablar sobre su obra, a mostrar su obra. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo de mostrar su obra. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo de explicarle a la gente. Pero necesitan canales de máxima difusión. Radio Deseo puede ser una de esas. Ay, me encantaría. ¿Ya? Puertas abiertas. Foto. 3, 2, 1. Muy, muy buena pregunta. Uy, es una de mis acuarelas. Uy, qué acuarela más linda. Miren esto, por favor. Es una acuarela bellísima. Muchas gracias. Hermoso. Muchas gracias. Que te vaya bien. Chao, chao. Hola, aquí viene un cineasta conocido y amigo. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Yo me llamo Alejandro Fernández, soy aspirante a cineasta. Ya, sí, falta hacer la película y ya la tengo en puerta. ¡Qué lindo! Me alegro. Quería venir aquí, María, específicamente para agradecerte por tenerme en este espacio hace un tiempo atrás, cuando yo estaba pasándola literalmente mal y ya recuperé la cámara. Y ¡qué bien! Siento que en parte fue gracias al apoyo que tu radio y tú han brindado, entonces esto es un agradecimiento formal. Tengo dos cositas más que decirte. Dale, dale. Una anécdota en casa, cuando hace unos años ya atrás igual, cuando yo ponía Radio Deseo, me decían con una cierta transfobia, con una cierta homofobia, uy, otra vez vas a poner la radio trans, ¿no? Yo les decía, sí, porque es la mejor radio que hay, y de hecho es la mejor radio porque pone los temas picantes en la mesa y los trabaja, ¿no? Y es bien crítica, entonces creo que es lo que necesitamos.
Entonces, esa es un poco la anécdota. Y mi pregunta... Dale. ¿Qué proyectos audiovisuales tienes? Te cuento que tengo una película que está lista. Se llama Revolución Puta, que es la película que además convoqué, vinieron a grabar y tal. Está lista. Pero la voy a estrenar en este viaje que estoy realizando. La voy a estrenar en un circuito de cinematecas en España. No la voy a proyectar en la Cinemateca Boliviana. Lo digo, lo afirmo, porque no soporto la destrucción que está realizando Mela Márquez de la Cinemateca. Y porque no soporto que la humillación por la que he pasado y el mercantilismo de la Cinemateca Boliviana con 13 horas de rebelión. Pero la voy a estrenar volviendo. Y claro, ahorita no tengo un proyecto audiovisual porque este está listo y tiene que reposar mi ánimo audiovisual para generar nuevos proyectos. Y este además tiene que pasar por lo más duro, que es la exposición al público. Así que ya estoy en esas. Bien. Y estoy muy feliz, pero es un proyecto que me gusta mucho. Me gusta a mí el resultado, pero veremos qué dice la gente. Bárbaro, avísanos cuando salga, igual si tienes para ir preguntar, para ver, criticar. Claro, no, se va a enterar todo el mundo. Claro, claro. Seguro. Y si tienes nuevos proyectos, avísanos porque somos varios que nos interesaría participar contigo, ayudarte. Perfecto. Foto, perfecto. Lo que necesites, ¿no? No, me encantaría. Y además aquí las recomendaciones del micrófono inalámbrico vienen de este compañero. Sí. Ya estamos ahorrando para comprar uno que sea alucinante, porque lo mejor es comprar algo de mucho trote. Claro, igual te reitero la propuesta, yo tengo un par de micrófonos inalámbricos, si necesitas. No, prefiero, porque pero a nosotros con Sergio probarlos. Nos pasa de todo. Sí. Es que nos pasa de todo, la claro, verdad. Claro, igual. Bueno, nada, la foto. Eso. 3, 2, 1. Listo, todo que te vaya lindo. María. Fuerza. Fuerza, a ti también. Okay. Gracias. ¿Eso es todo o sigue habiendo gente? ¿Cuántas personas? A ver, contá. Bueno, estamos en esta transmisión de Largo Aliento, en la larga noche de museos. Rufo Durán, Sergio Escalante, ¿cuánta gente hay? Más de 40. ¿Preguntas o...? Ay, ay, ay. ¡Hola! ¡Qué lindo verles! ¡Oh, qué hermosa chamarra! ¿Cómo estás, hola, hermana? Sí, mucho hermana. Gusto. Claro. Quería que sí. Conocerte. Aquí estamos. Persona. Nosotros en manos del Antonio. Antonio Paucar acaba de entrar al estudio de Radio Deseo. Antonio es un diseñador fabuloso de ropa, un creativo. Antonio, gracias. Qué lindo que has venido. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren decirnos algo? No, solamente contarte una anécdota. Adelante, por favor. También incentivar a las mujeres, ¿no? Que no se claro. Sometan mucho al varón. Bueno, yo me casé entonces con una persona muy agresiva. Me golpeaba. Entonces, un día mi suegro me dice, hija, si tú no eres nada, no eres nadie, vas a disculpar la palabra, este carajo te va a seguir pegando. ¿Qué vas a hacer? Estudia. Vas a ser libre. Entonces, eso es lo que me ayudó a mí. Empecé a estudiar una casera, otra casera. Y miré con el tiempo ya, se me arruinó mis oídos. Y también he sufrido discriminación, ¿no? Claro. Actualmente yo soy licenciada en Derecho. Entonces, he estado acá, allá, siempre un poquito el miedo a mí de poder ir. Y siempre me retiraba. Pero viéndole a usted, que es una persona muy innovadora, una persona que es de un carácter fuerte, entonces eso me incentiva a seguir adelante. Y eres un ejemplo para todas, para todos, para todos, ¿no? Entonces, felicitarte y sigue adelante. Y pues que sea una motivación para todas las personas, así como es usted, emprendedora, con ese carácter fuerte. Yo sé que por dentro eres un amor de gente. Pero entonces, saco las púas. En momentos que se debe, ¿no? Pero claro, yo sé que eres un amor de gente. Entonces quería conocerte, nada más, ¿no? No, que por lindo. Lo que hablan las qué personas. Cosa más linda, sí. Es una anécdota hermosa la que nos cuenta la compañera, porque es una anécdota
que cuando alguien te da un consejo positivo, pa, vente, 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 hermana, nos abrazaremos. Y estamos con Antonio. Antonio me ha hecho el regalo más bonito del último tiempo en mi vida, cuando llegó con la chamarra de Huipala a la presentación de mi libro en Buenos Aires. Esa chamarra de Huipala es hoy una novela, porque todo el mundo me la quiere quitar. Cuando viajo, nunca dejo de llevar mi chamarra de Huipala. Es un manejo tan interesante de la tela, de la ropa, de cambiar las cosas. Antonio, dirígete al público. ¿Quieren conocer a Antonio? ¿Quieren conocer su trabajo? Él está haciendo una marca que se llama Aymara. Y su trabajo está aquí en la Virgen de los Deseos. Las poleras, las chamarras, todo lo que es prenda, viene de Antonio Paucar. Adelante, hermano. María, buenas noches, y buenas noches a toda la gente que está en vivo. Gracias, María. Primero agradecerte de todo corazón, te quiero agradecer por gran impulso, con toda la fuerza que tú me estás dando, que me has dado y me vas a dar, ¿no? Yo te estoy devolviendo lo que tú me has dado a mí, o sea, que entre tú y yo es así, porque con esa chamarra de Huipala me has dado algo muy precioso. Gracias, algo mucho María. Más que una ropa. Gracias, María. Yo tenía mucho miedo esa vez, pero bueno, están los videos ahí, sabes cómo entré así, pero realmente quería eso, causarte eso, y realmente se consiguió el objetivo. Y te agradezco de corazón esto que estás haciendo. Y ahora, ¿cómo te vas a ir a Viena? Yo me voy a quedar con la otra María Galina. La chiquitita. Me voy a quedar con ella. A ver, la vamos a mostrar, aquí está la chiquitita, que se queda aquí. Me estoy yendo a Viena, y mi maleta está llena de las chamarras de Huipala. Porque claro, nosotras tenemos que solventar nuestro trabajo, y con esa venta, siempre todas las que vamos somos mercachifles, ponemos nuestro jato, vendemos. Pero Antonio, yo tengo el sueño de que tu marca Aymara crezca, o sea, más allá de las mujeres creadas. Y María, los dos desfiles también lo tengo pendiente. Sí, vamos, tenemos a trabajar. No, eso está en secreto, lo vamos a sacar con toda la fuerza. Perfecto. Del alma. Así que yo vine para presentarte a mi hermana, para que le conozcas. Bienvenida, estás en tu casa, hermana. Simpática. Qué linda la historia. Les veo otra persona. No, es que hoy día me ha arreglado especial para recibirla. Muy simpática. Gracias, simpática. Hermana. Y darte toda la fuerza, que vayas a Viena y regreses con mucha energía. Sí. Y acá sigas haciendo lo que estás haciendo. Vamos realmente. El pueblo Bolivia está cambiando gracias a ti, María, y la mentalidad no solamente de Bolivia, sino de toda la gente, y eso te agradezco. Pero mira, yo quiero decir una cosa, aquí hay un compañero que se llama Sergio Escalante. Ah, es sí. El productor, es un genio, tiene su interés, su entereza, tiene su fuerza. Allá está otro señor, se llama Rufo Durán. Rufo, sí. Somos un equipo, y por eso quería yo visibilizar también que hay equipo. Sin equipo nadie hace nada. Es verdad, sí, nadie sí, hace nada. Sí, 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 es decir, no hay una varita mágica. De hecho, yo me he visto sin Sergio en algunas ocasiones, porque no hay caso de que él también correr con su pasaje. Y el resultado es otro, porque no estoy tranquila, porque Sergio a mí me da la tranquilidad de que él está vigilando que todo esté bien. Lo garantiza. Entonces, por ejemplo, al alcalde de Sucre, yo estaba pendiente de lo que estaba pasando, porque y entonces ha resultado más suave la entrevista de lo que yo soy. Entonces, hay un equipo donde están invitados todos, todas y todes. Aquí es cuestión de sumarse, no es cuestión de que tú sí, tú no, no. Y vamos a hacer cosas lindas. Y María. Muchas gracias. Vamos con la foto. Una fotito con ella solita. ya sacó la foto. Solita con ella. Vamos. No conmigo, dice. Una firmita. Tenemos una sociedad hermosa que se llama Bolivia. Y hay que cuidarla. Porque no hay fotocopia de tu país. Antonio ha vivido en la Argentina. Es un país lindo. Pero otra cosa es tu propio país. ¿Para qué nombre, hermana? Rosana. La esposa de Alejandro Magno. Sí.
Listo. Que te vaya muy bien. Un abracito y un... Claro que sí, hermano querido. Gracias. Gracias. Claro que sí. Chao, chao. Gracias, María. Chao, hermano. En otra voy a venir. Por otra claro cosa. Que sí. Permiso. Una niña pequeña, muchos niños y niñas me han visitado hoy día. Muchas y yo me siento feliz. María, es un gusto. Estamos aquí con la familia visitándote. Escuchamos tu radio en vivo. Es una alegría que podamos verte así en persona. Nos das mucha fuerza a las mujeres. Muchas gracias por apoyar a esos casos tan, tan complicados. Duelen mucho. Nos sentimos a veces impotentes, pero tenemos la gran esperanza de que hay alguien que habla por las mujeres que sufren y pasan momentos tan difíciles. Gracias, muchas hermana. Gracias, claro que María. Sí, muchas gracias. Tengo que volver a repetir que un mes me voy a perder. Véngase más aquí para la foto. Al fondo. Un mes me voy a perder. Me voy a ir a ganar mi marraqueta, mi chairo. Después voy a volver con más fuerza, ¿ya? No se van a enojar conmigo. Que les vaya bien. Chao, chao. Muchas gracias, María. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Muchas sonrisas, mucha ternura, mucha proximidad en esta larga noche de museos. Mucha pasión de parte de la gente. Nuestro país es hermoso y no hay dónde perderse. ¿Quién eres, hermano? Buenas noches, soy Yader Botelo. Bueno, he estudiado ingeniería civil y soy atleta también. Y le he seguido, ¿no?, en sus videos, que he visto que me ha dado valor en algunas situaciones, la verdad. Y sé que varios también. Y como esta es una oportunidad y vi su video esta tarde, que iba a estar en un largo viaje, me animé a visitarlo porque no tengo también mucho tiempo libre. Y claro. Es una buena oportunidad. Me estoy llevando un libro que me llama la atención, el título. ¿Te lo dedico? Por favor. ¿Para qué nombre? A mí, Yader, Jader se escribe, Yader se lee, Yader Botelo, si gusta. Igual lo voy a estar leyendo en mis viajes, en mis tiempos, así su índice me gustó. Entonces, bueno, espero acabarlo pronto. Muchas gracias. 3, 2, 1. Qué lindo. Un gusto. Chao, suerte. Bien. A usted también. Hola María, ¿qué tal? Hola, adelante. ¿Cuánta gente tenemos? Ya no más, dile a Lido, ya hemos dicho 10:30. Ya, bueno. ¿Me quieres decir algo? Claro, María. Adelante. Primero, al micrófono. Ojalá que mi mamá esté viendo acá. Bueno, yo les digo primero, ¿quién va a hacer los cambios? Mi mamá dice, deja de ver María, me dice, hasta mis hermanas, así mis papás. Pero yo le digo, ¿quién va a hacer los cambios? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Ella así? ¿O yo así? No, María es la indicada. No, los cambios, hermano, tienen sentido si son colectivos. Uh-huh. Todos, todas y todes tenemos que hacer los cambios, porque además ya es el colmo lo que está pasando. Sí, María. Yo te una anécdota personal y te hago la pregunta. Dale. Yo he pasado momentos muy difíciles, así en un colegio católico, después universidad igual, ya sabrán a qué universidad me refiero, donde la autoridad moral, digamos, ellos decían, ya te decían, ¿qué rol ellos cumplían? ¿Cuál era tu función? Nunca debías cuestionarlos así, de alguna manera, y ustedes decían, tú debes hacer esto, tú eres esto, así. Si te rebelabas, por ejemplo, un amigo que no ha hecho su primera comunión, directamente un círculo de juzgamiento y decirle, es un ateo, que no merece estar en este colegio, así. ¡Qué barbaridad! Sí, y en la universidad, peor todavía. A mí yo ahí lo he confirmado más todavía, donde para trabajar para una beca, así me decían, ¿qué religión tienes? Yo le digo, soy cristiano, porque todavía ni siquiera había hecho la confirmación, lo había olvidado y todo eso, y me dicen, mira, aquí
si querías estudiar acá, tú debías ser católico, y si no eres así, entonces ándate a la EMI o otra universidad, así, con esa autoridad, digamos. Y mi pregunta es, digamos, ¿qué se debe hacer con la educación así católica, así, que ya te dicen ciertas normas que debes cumplir? ¿Qué se debe hacer? Yo me pregunto hasta el día, ¿qué tenemos que hacer ante esta problemática? No, es que es una barbaridad lo que tú me estás contando, y es efectivamente así. Bolivia es un país laico, gracias a la Constitución Política del Estado. Se respeta la religión que tenga cualquier persona, pero no se puede imponer esa religión a una tercera persona. Ni si eres una institución educativa, ni si eres un medio de comunicación, ni si eres una institución de salud, no puedes imponer tu religión a nadie. Entonces, yo creo que directamente, espero que el Estado boliviano, porque el Estado boliviano se aprobó la nueva constitución y en realidad no ha hecho nada, hay un concordato entre el Estado del Vaticano y el Estado boliviano que le da una serie de ventajas a la educación católica. No pagan impuestos, hacen lo que les da la gana, incluso usan la religión para discriminar hijos de divorciados o cosas por el estilo. Entonces yo creo que ahora, con todas las denuncias que han salido adelante, yo creo que los colegios católicos y las universidades católicas tendrán que empezar a cumplir la Constitución Política del Estado. Así es, María. Bueno, hermano, nos sacaremos una foto. No quiere foto. Ah, no quiere foto. Bueno, pues, que te vaya muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, María. Hola, buenas. Me están sugiriendo que esto sea una vez al mes. Ucha, no sé si hacemos eso, Sergio. Una vez al mes, así, la gente. Hermana, ¿para qué nombre? Sharon Atupiri. ¿Qué me quiere decir, hermana? Pregunta es agradecerle más que todo por todo el apoyo que da la sociedad, ¿no? Por todo lo que hace con las mujeres, más que todo, ¿no? El apoyo que les da, más que todo les da el apoyo de sacar todo lo que tienen dentro de entre ellos guardado, digamos, todos los sentimientos que tienen guardados. Creo que al final uno, cuando la ve a usted, siente ganas de sacar todo hacia afuera, ganas de sacar todo lo que tienes retenido, y ese es el valor que te da, que da usted, ¿no? La imagen de usted, ¿no? Y que nos ayuda a ser más fuertes para enfrentarnos a los hombres, que son personas que, bueno, no todos, ¿no? Pero son personas que te frustran mucho, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha ayudado mucho. Es por eso ahora creo que estoy aquí con más fuerza y valor para continuar con todo lo que tengo para mí por delante y con mis hijos. Claro que sí, hermana. Yo quiero decirle de todo corazón que lo que yo hago, lo hago con mucha alegría, lo hago con mucho compromiso. No me siento, es decir, no es postizo, no es de mentir, es de verdad. Me sale del alma y voy a continuar. No, muchas gracias por haber venido y mucha fuerza. Ven, date la vuelta, amigo, que nos van a sacar una foto. Fuerza, hermana, que le vaya bien. Hasta luego. Chao. Solamente foto, María. Hola, ¿sola foto? Ya, bueno, pues nos sacaremos foto. A ver, a ver, a ver, a ver. Volando. Gracias. Rufo, ya son las 10:30. Llevamos 2:15 transmitiendo. Y les juro que ahora sí ya estoy empezando a agotarme. ¿Queda mucha gente, Sergio? Ya, cuéntamelo. ¿Qué me quieren decir? ¿Quiénes son? Buenas noches, María. Yo soy Noemí. Y yo soy Leni. Tenía una pregunta para ti, porque nosotras te admiramos demasiado y
lo que quería saber desde tu punto de vista es cómo una mujer puede incrementar su amor propio. Uy, hay miles de maneras. Lo primero que quiero pedirles es que no pierdan la criticidad respecto de mí. La admiración no es una cosa positiva, no solo en relación a mí, en relación a nadie. Las relaciones lindas, valiosas, duraderas, son horizontales cuando nos colocamos en el mismo nivel. Entonces, no pierdan su criticidad. ¿Cómo podemos ganar en amor propio? Yo les voy a decir una formulita que funciona. Tenemos adentro una voz propia, que es nuestro deseo, que siempre está callada. Pero cuando estamos solas, es posible que nos escuchemos. ¿Qué realmente quieres tú? ¿Qué realmente quieres? ¿Cuál es tu deseo más profundo? Y si tú empiezas a defender tu deseo más profundo, como es tu deseo lo que te mueve, vas a estar segura de lo que estás haciendo. Y vas a estar segura porque estás respondiendo a ti misma, a lo que tú quieres. Y eso te va a dar mucha, pero mucha, pero mucha fuerza. Bueno, chicas, que les vaya bien. Gracias. Foto, foto, foto. Gracias. Yo les cuento que hoy día me he venido así, bien, es mi mejor blusa, Rufo, con mi lujo me he venido, con mi terno me he venido, para sacarme fotos con ustedes, porque sé que les gusta, yo no tengo problema, dime. Hola, hermana. Hola María, yo soy Pilar, vengo desde Suecia, Estocolmo, vivo. Caramba, 20 años que estás sueca. Lejos. Sí, realmente. Te cuento que me han traído bandera sueca. Qué lindo, sueca, ¿no? Sí, claro. Me han traído bandera sueca porque yo siempre les digo a los funcionarios, yo no soy sueca cuando me quieren contar, ¿no? Yo sé, soy boliviana, yo sé cómo es eso. Pero vengo porque tenía muchísimos deseos de conocerte, te admiro y virtualmente sigo tu lucha y me contagia tu fuerza también de saber de que las cosas se pueden cambiar de una manera positiva cuando uno tiene ganas de hacerlo. En chiquitito se puede. Yo sé, y te admiro, y sigue adelante, María, te admiro. Gracias, hermana. Y te aprecio muchísimo, no sé si me lo podrías decir. Con mucho gusto, ¿para qué nombre me has dicho? Soy Pilar. Mil disculpas que me olvido los nombres, porque me voy cansando un poquito, pero las ganas no faltan. María, sigue adelante, con la misma fuerza. Mi hijo mayor también te mando un abrazo fuerte. Va otro para él. Él también te admira. Me ha dicho, mamá, no te olvides decirle que yo también la admiro muchísimo. Bueno, Pilar, que te vaya muy bien. Gracias, María. Un gusto y muchísima suerte. Chao. Chao, chao. Ahora sí, por favor. Ya, por favor, Hola. Hola. ¿Qué me quieren decir? A ver, ¿quién eres? Me llamo Sol Ceballos y pues me gusta mucho dibujar. ¿A qué te dedicas? Pues me dedico a dibujar porque... ¿Cuántos años tienes? Tengo 12. ¡Qué linda edad! Bueno, ¿qué me quieren decir? Me gustaría preguntarte por qué iniciaste la lucha. Porque las cosas no están bien. No están bien, la verdad es que hay que luchar porque las cosas no están bien. Levantas una taza y debajo hay explotación, corrupción, sufrimiento, no sé qué. Entonces, y se pueden hacer muchos cambios si nos organizamos un poco. Así que esta lucha tiene que ver con eso, con cambiar las cosas, con tener esperanzas, con indignarte, con tener rabia, con no resignarte. Con que no se puede matar y violar a las mujeres y que no pase nada. Hace 2 semanas han botado a una mujer muerta en un basurero. Como un mensaje de desecho del cuerpo de una mujer, de la vida de una mujer. Y eso es una cosa que la podemos parar y la tenemos que parar. Por nosotras mismas. Muchas bueno, gracias. Que les vaya bien. Foto, foto, foto. Foto. Una, dos. Listo. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Qué
bonito. Nos han traído salteñas, tucumanas y marraquetas. Hola, hola, adelante. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ella es Bre? Sí, Brecia. Hola. Y yo soy Ale. ¿Y qué me quieren decir? Primero que nada, felicidades. No sé, me encanta tu programa. Y yo te quiero hacer una pregunta bastante puntual. Por favor. Y esta pregunta la hago a María Galindo como artista. Desde el punto de vista de artista, de María Galindo, ¿qué opina respecto a esto de las imágenes generadas por inteligencia artificial, o sea, las obras de arte? ¿Y qué opina respecto a que ahora están ganando hasta premios estas imágenes generadas por, estas obras de arte generadas por inteligencia artificial? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, ¿no? Yo no tengo ningún prejuicio sobre el soporte que use cualquier creación. Es decir, cuando surgió la fotografía, hubo una discrepancia entre pintura y fotografía muy parecida a la discrepancia que estamos, a la que estamos asistiendo ahora, entre una supuesta creación y una supuesta no creación a partir de la inteligencia artificial. Entonces, yo no quiero ser en este momento respecto de la inteligencia artificial lo que fueron las pintoras cuando surgió la fotografía, porque la fotografía ha inaugurado otra estética, otro gran gigante mundo y universo de creación que no tiene nada que ver con la pintura. Lo mismo que, por ejemplo, cuando surgió el cine, y entre el cine y el teatro. O sea, tú no puedes poner el cine y el teatro como dos opuestos. O el cine mudo respecto del cine hablado, o el cine a color respecto del cine en blanco y negro. El blanco y negro sigue teniendo la magia de la luz, la magia de las sombras, la magia de la poética en blanco y negro, no ha muerto. Tú puedes hacer una película en blanco y negro, aunque ahora hay el full color, porque quieres. O, digamos, los efectos especiales, tú puedes usarlos o no usarlos. Y además, cada vez se está democratizando más porque es más barato. Entonces, en ese sentido, yo, con ningún soporte de ninguna especie, es decir, empezando en lo más artesanal, manual, y terminando en lo más técnico y abstracto, respecto de la creación, a mí me parece que deberíamos mantener una gran apertura. Ahora, yo fascinación por la inteligencia artificial no tengo. Yo estoy, por ejemplo, yo estuve en la última muestra de Björk en Barcelona. A mí Björk me encanta. No sé si ustedes la conocen, en la radio la tocamos mucho. Su música me encanta. Sus conciertos, que nunca he ido a un concierto suyo, pero los he visto en la red, me encanta. Y era una muestra de pura inteligencia artificial. Tenías que ponerte tus visuales. Tus visuales y demás. Y parecía un salvapantallas. O sea, Björk no era Björk, sino que se había, para mi gusto, se había aplanado demasiado. Entonces, no es que la resolución de la inteligencia artificial le da mayor calidad en la creación a nada. Todo depende. Todo depende. Así que ahí va mi respuesta. Gracias por haber venido. Sí, muchas gracias. Ay, yo te quería decir, me encanta todo lo que haces, te admiro tanto. Justo afuera le comentaba de que mi papá es muy fanático. Siempre te vemos, siempre vemos radiodocumentales, tenemos un taller de costura y es increíble todo el impacto que estás logrando, que pues, mi papá era alguien completamente distinto a lo que es hoy y me dice tantas cosas buenas del feminismo y me dice, sí, tienes que seguir, mira a María cómo hace estas cosas. Entonces es increíble, igual con mi hermana, y cada día nos estamos educando un poco más. Y hoy en día nosotros tenemos un taller de costura y nos hacemos cargo, mi hermana y yo, de las tiendas, del taller. Y lo que me dice mi papá es que antes él pensaba era un trabajo sumamente solo para hombres, y él me decía, para mí era mi pensamiento. Hoy me doy cuenta que no, que estaba súper mal en todo lo que he pensado, que ustedes son capaces, que pueden hacer muchas más cosas,
y nada, o sea, ha sido igual parte de lo que ha visto y nos ve y ha cambiado completamente su perspectiva. ¡Qué lindo! Bueno, no sabes cuánto me alegra y quiero aprovechar tu intervención para pedir disculpas. Un mes me voy a ir del país, justo a una muestra de arte donde estoy llevando mi trabajo. Estoy llevando un texto solamente y va a ser el texto leído. Estoy entrenándome en todo eso. Es una especie de performance teatro lo que voy a hacer. Y a ganarme mi dinerito. Y después voy a volver con más fuerza. Sí, ¿nos sacamos la foto? Sí. Listo, ya no hay nadie más. Una cosa más, ella tenía un mensaje, pedilo pues. Ay, sí, sí le puedes mandar un mensaje a mi papá. Claro que sí, ¿cómo se llama él? Se llama José, le voy a mandar. Hola José, aquí María Galindo, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Tu hija ha hablado cosas hermosas de ti y que me han emocionado muchísimo, que... Bueno, eres un hombre que has decidido cuestionarte sobre tu relación con ellas, sobre los sueños de ellas, y qué bonito pensar en una sociedad donde podemos colaborarnos de forma horizontal y no ser felices los hombres a costa de la infelicidad de las mujeres, ni viceversa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero terminar este encuentro, son 2 horas. 45 minutos, o sea, hemos hecho terrible. Sergio debe estar sumamente cansado, Rufo también. Agradecerle a todo el público que ha venido, mucha gente se ha quedado sin poder entrar, pero les juro que no damos para más. Y quiero agradecer enormemente al público, pero agradecer para despedirme a Rufo Durán, a cargo de los controles de Radio Deseo, desde la fundación de Radio Deseo, y agradecer enormemente a Sergio Escalante. Yo me voy a perder un mes, lo estoy repitiendo varias veces, voy a ir mandando una que otra cosita, pero no va a ser constante, porque estoy yendo a trabajar, y estoy yendo a trabajar para ganarme mi vida, y volver, y tener platita para continuar trabajando gratis en La Paz. Pero además, no solamente por razones económicas, sino que también me voy porque accedo a otro tipo de debates, a otro tipo de aires que también me alimentan mucho. Tenemos un hermoso país, tenemos una sociedad maravillosa y tenemos responsabilidades con esa sociedad y con ese país que nos da tanto, tanto amor. Conmigo hasta dentro de un mes y bueno, extráñenme, espérenme, y si no me esperan, paciencia, buen humor y alegría. Chao, chao.